Así sí están grandes, está. No, el otro día estáis con mascarilla aquí en el. En la...
Buenas tardes, mi nombre es Sandra Velasco y trabajo en Novartis dirigiendo la unidad de inmunología, hepatología y dermatología. Para mí es un orgullo daros la bienvenida hoy aquí a este programa, la bienvenida a aquellos que estáis conectados en remoto. Y es un orgullo, como os decía, daros la bienvenida en un programa que pretende ser un programa diferenciador, un programa que nace desde el propósito que tenemos todos juntos de transformar el sistema sanitario, transformar los modelos de gestión y atención para que el modelo sanitario, el sistema sanitario, sea más sostenible. Ese es el propósito con el que nació Embrace Action y esta es la segunda sesión, una sesión que hemos titulado Buscando el Cambio, porque lo que pretendemos es que el cambio no sea solamente cosmético, sino que sean cambios que generen un impacto real en el sistema sanitario. Y para ello, pues, necesitamos generar este tipo de foros, debates en los que nos permitan diseñar estrategias y acciones, de ahí el nombre Embrace Action, porque pretendemos que sean debates que generen esa acción que necesitamos. Concretamente, la sesión de hoy, como os decía, la hemos titulado Buscando el Cambio. Queremos poner el foco en nuevos formatos de atención integral, evolucionando desde un modelo reactivo hacia un nuevo modelo proactivo en el que participen pacientes y todos los agentes de la salud. Y antes de empezar, dejadme poner un poco de contexto, porque la atención integrada, pues, se ha convertido en una de las prioridades de los sistemas de salud, especialmente, pues, para resolver los problemas de salud que hay en patologías crónicas, y sobre todo son patologías en las que intervienen muchos profesionales del sistema sanitario. De hecho, hay estudios que evidencian cuáles son las oportunidades que hay de mejora en el sistema sanitario. No son abundantes, pero ya nos dan algunas indicaciones. Por ejemplo, hablan de la ineficiencia en la gestión de los recursos, pues, por ejemplo, la duplicación de pruebas diagnósticas o el uso de las urgencias hospitalarias o derivaciones inapropiadas. Estos estudios también hablan de la pérdida de continuidad en los procesos asistenciales, es decir, esa falta de seguimiento de los pacientes cuando se dan el alta de una hospitalización. Y finalmente también apuntan a la disminución de la calidad de la atención prestada, pues, por ejemplo, nombran las listas de espera. Y al final, pues, coordinación, continuidad o integración asistencial son términos que apuntan hacia una misma dirección, hacia la conexión de la atención. Nosotros lo visualizamos como una evolución desde quizás en algunos casos una aproximación en silos a evolucionar a esta integración real en el que el paciente esté en el centro. Y para lograrlo, pues, es imprescindible la colaboración, la coordinación, sobre todo una coordinación multidisciplinar. Así como el desarrollo y utilización de sistemas de información. Hay luego otro aspecto que es la atención primaria. La necesidad en esta evolución asistencial ha puesto de manifiesto el foco y la necesidad de fortalecer la atención primaria. Y probablemente, pues, en esta época de COVID ha venido a manifestar que es una necesidad imperiosa. Y a este respecto, pues, la participación del paciente en los procesos es un agente cada vez, pues, se determina como un agente de primer orden de necesidad el que esté involucrado. Y sí es verdad que en este sentido hay algunos servicios de salud, pues, que ya han estado implementando estrategias dirigidas a esta continuidad asistencial, acciones que fundamentalmente están recopiladas en tres aspectos. Uno, en cuanto a la creación de nuevas estructuras de servicios centrales, por ejemplo, direcciones de procesos integrados o subdirecciones de continuidad asistencial. Otra línea ha sido la creación de áreas integradas como modelo de planificación sanitaria. Y aquí tenemos ejemplos, pues, en Galicia o País Vasco. Y también otra línea de trabajo que ha estado más centrada, pues, en patologías concretas. En todo caso, complementar y aportar innovación como una herramienta que facilita y que ayude a contar con una mayor agilidad en los procesos y, por lo tanto, una mayor eficiencia. Ese es el reto y ese es el tema que queremos abordar hoy en esta sesión.
Y desde Novartis estamos aquí hoy porque queremos hacer realidad este propósito que tenemos de reimaginar la medicina. La manera en la que nosotros entendemos el propósito es, por un lado, ofreciendo fármacos innovadores que curen patologías o que realmente mejoren la calidad de vida de pacientes que están altamente impactados. Pero no solo eso, reimaginar la medicina para nosotros implica ir más allá de los fármacos, trabajar en soluciones y proyectos que contribuyan a la sostenibilidad del sistema sanitario. Y concretamente lo estamos haciendo con soluciones enfocadas a la mejora del proceso asistencial del paciente para conseguir que ese paciente tenga la mejor experiencia. Y esto que suena muy bien no son palabras vacías, son hechos. Tenemos proyectos concretos, soluciones concretas que actualmente se están implementando. Ya los tenemos con resultados, algunos de ellos incluso que superan las expectativas que habían inicialmente. Y que, si me permitís, os voy a dar algún ejemplo. Antes de eso, sí que me gustaría resaltar que estas soluciones son co-creadas con el ecosistema sanitario, surgen de detectar cuáles son las necesidades del sistema, de una priorización conjunta y que van enfocadas en la mejora del diagnóstico, de la derivación y del seguimiento de los pacientes. Os voy a poner como ejemplo dos áreas en las que estamos trabajando, las espondiloartropatías y la insuficiencia cardíaca, áreas que son prioritarias en la investigación de Novartis. Y estas dos áreas tienen un denominador común, que es que el retraso diagnóstico puede tener un impacto en un mal pronóstico, en la calidad de vida del paciente y también en las ineficiencias que al final provoca en el sistema. Detrás de estas soluciones hay un equipo humano que conocéis muy bien, que están trabajando y seguirán trabajando en proyectos actuales y futuros. Y es un compromiso de Novartis firme y un compromiso a nivel nacional y a nivel europeo. Tanto es así que en Novartis hemos implementado una unidad que se llama la Unidad de Soluciones Innovadoras. Es un equipo solamente enfocado a esto. Dentro de esta unidad hay dos equipos. Hay un equipo para atención primaria y un equipo para hospitalario, a nivel hospitalario. El objetivo que tiene este equipo es el de mejorar y acelerar el viaje del paciente y es un equipo de asesores que está específicamente formado en Patient Journey, en metodología Lean, para realmente aportar estas soluciones y que tengan impacto. Como parte de este trabajo, por ejemplo, en espondiloartropatías, estamos trabajando en la generación de redes de continuidad asistencial entre atención primaria y los servicios de reumatología. También en la comunicación entre especialistas, la conexión también con los sistemas para acelerar los procesos asistenciales y al final también en la reorganización y optimización de los recursos del servicio. Y si me dais unos segundos más, os voy a compartir algunos de los logros que ya estamos viendo. De estos proyectos estamos viendo ya nuevos protocolos de derivación entre atención primaria y reumatología. Esto está contribuyendo a acortar listas de espera con una reducción de un 80% en la demora desde primaria a la primera consulta. También con lo que os decía, estas soluciones que van enfocadas a la reorganización y optimización de los servicios, estamos consiguiendo hasta un 35% de mayor capacidad en el servicio y en diferentes áreas sanitarias. Y también hemos desarrollado plataformas de teleconsultas de cribado para primera consulta. Y luego también os hablaba de insuficiencia cardíaca. Aquí nuestro foco está más puesto en el manejo intrahospitalario y en el seguimiento post-hospitalización. Y también tenemos hitos como crear y digitalizar protocolos de manejo del paciente hospitalizado o la mejora de la transición al alta, disminuyendo un 47% el tiempo desde el alta hasta la primera visita especializada.
Bueno, estos son algunos de los proyectos que trabajamos. Nos sentimos muy orgullosos de este trabajo que estamos haciendo con vosotros, de los resultados que estamos consiguiendo. Ese orgullo también se acompaña de humildad y de responsabilidad en hacer realidad este propósito de contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario y bueno, pues deseando seguir trabajando en esta misma dirección con vosotros. Y después de esta introducción, si me permitís, os voy a pasar a presentaros a los ponentes e invitados de hoy. Primero tendremos a Dulce Ramírez. Bienvenida, Dulce. Dulce es directora de continuidad asistencial del Hospital Infanta Leonor, que nos va a introducir con una charla inspiracional. Contamos también con la presencia de Miguel Cuchí. Bienvenido, Miguel. Director médico del Hospital Puerta del Hierro. Y bienvenido también Virgilio Castilla, director médico de la de Fundación Hospital de Alcorcón. Pues sin demorar más, si os parece, la charla de Dulce irá enfocada a la necesidad de interpretar la transformación del sistema y cómo operativizar la implementación de modelos diferenciales de atención. Cuando quieras, Dulce, gracias. Por la oportunidad que nos brindáis de hablar de continuidad y de hablar de innovación, porque dentro de la continuidad, evidentemente, pretendemos hablar de cómo se transforman las cosas desde la perspectiva del paciente en la continuidad de cuidados, que al fin y al cabo es el paciente el que nos debe orientar cómo cambiar y cómo transformar las organizaciones, los procesos asistenciales y el devenir en el sistema sanitario. Pues eso, yo os voy a hablar de continuidad y voy a empezar hablando por lo que es el concepto de continuidad. No sé si tenéis acceso a la presentación. Cuando hablamos de continuidad, ya hay un cambio en el propio concepto de continuidad y ese cambio es más que una coordinación. Es una visión conjunta y una visión compartida de hacia dónde queremos ir, de hacia qué es lo que queremos lograr. Distintos profesionales que estamos implicados en la atención sanitaria del paciente, pero teniéndolo en cuenta. Seremos un equipo multidisciplinar, tendremos distintos espacios de acción, pero nuestra visión tiene que ser siempre la misma, mejorar la atención sanitaria que recibe el paciente. Y en ese sentido, veréis que hay definiciones que desde el 2003 empiezan a hablar de continuidad y que terminan en un proyecto y en una revisión de qué es la continuidad, que es el proyecto ANFOS del 2017, que ya se ha quedado anticuado. De hecho, se ha quedado tan anticuado que ayer mismo estamos en un nuevo consenso de cómo estructurar, cómo hacer la continuidad asistencial. Y en ese sentido os hablo un poquito del proyecto de ANFOS porque es un proyecto que empieza con los pacientes, con todos los profesionales que están responsabilizados de la atención al paciente, pero también con los directivos, los gestores y más allá, con aquellos responsables de consejerías, políticas sociales, políticas sanitarias del ministerio, etc. Bien, y la metodología que tiene es una metodología muy de consenso, una metodología que empieza con la investigación de cuáles son las necesidades que se tienen, no solamente desde el punto de vista del paciente, sino también de los propios profesionales y del sistema sanitario, mediante encuestas, luego se hacen una especie de talleres y se llega a plantear una serie de soluciones que han de consensuarse. Y con esto se llega a la conclusión ya en el 2017 en ese informe que la continuidad asistencial tiene tres componentes claves. Una que es la relación, otra que es la información y otra que es la gestión. En la relación se hace un énfasis especial al paciente crónico complejo y a la forma de interactuar entre los profesionales de lo que debe ser un equipo multidisciplinar. Ya no son procesos estancos, ya no estamos hablando de distintos servicios estancos en la atención del paciente, sino de profesionales que de forma conjunta y otros profesionales distintos, hasta entonces no contemplados en la asistencia del paciente, como son farmacéuticos, fisioterapeutas, trabajo social, todos ellos con esa visión conjunta que es mejorar la atención y la salud del paciente.
En la información, evidentemente, es clave la relación. No solamente la información compartida, ya no estamos pretendiendo una historia clínica compartida común, ojalá, pero por lo menos interoperacional, que todos podamos intervenir en esa historia clínica del paciente. Y en esto he de confesar, porque es así, que siempre se ha avanzado mucho en la historia clínica desde atención primaria, que atención primaria pueda tener acceso a esa historia clínica compartida o interoperacional con el hospital, pero queda mucho por desarrollar desde el hospital hacia esa atención primaria. Y desde la gestión, evidentemente, hay que tener planes de continuidad, hay que tener cohesión en los cuidados, no solamente entre atención primaria y el hospital, sino entre los distintos hospitales, entre las residencias y aquellas estructuras de pacientes institucionalizadas y, al fin y al cabo, con el domicilio del paciente, porque lo que se pretende es llevar los cuidados lo más cerca posible del domicilio del paciente. Al fin y al cabo, esto no es más que ya, como estáis viendo, se decía en el 2003 que esas tres columnas deben ir dirigidas hacia la transferencia de la información clínica, a la coherencia de los cuidados y a la estabilidad del equipo directivo o del equipo multiprofesional que atiende al paciente. Y en esto es clave las herramientas que tenemos. No sé si, a lo mejor yo ya es que tengo muchos años, los que estáis ahí sois más jóvenes, los que estáis al otro lado de la pantalla, pero yo todavía recuerdo cómo se hacía continuidad con la tarjeta del paciente, que el paciente era el que te iba llevando esa cartilla de larga duración y nos enterábamos por esa cartilla que nos traía el paciente. Fijaos si hemos desarrollado ya tecnología en ese sentido, ¿eh? Pues ahora estamos hablando ya de una historia clínica compartida y si no, por lo menos sí interoperacional. Pero estamos hablando ya de telemedicina, estamos hablando de llevar, de que es el paciente el que se monitoriza en su casa y tomamos decisiones en la distancia con los datos que el paciente nos está dando. Pero estamos hablando también de las APPs de salud, donde es el propio paciente el que se mete dentro de esa tecnología para aportar su visión y sus datos. Y estamos hablando de herramientas de comunicación mucho más sofisticadas, como es la e-consulta, que luego veremos un poco más detallada qué es, y tomar decisiones en base a todos esos parámetros, esa gran nube de parámetros clínicos, como es a través del Big Data y la inteligencia artificial. Por lo tanto, hay un gran desarrollo detrás de la continuidad que hace que, evidentemente, la continuidad cada vez sea no una pretensión, sino un objetivo claro. Fijaros, en eso que decíamos con respecto a la historia clínica compartida o interoperativa, que todos podamos por lo menos interaccionar en la historia clínica del paciente, en la misma historia clínica del paciente, como os decía, en el caso de la Comunidad de Madrid, pues desde AP Madrid ya se puede acceder a la historia clínica del paciente en el hospital, pero al revés no, y tenemos que hacerlo a través de un visor que es Horus. Pero es que no se queda ahí la cosa, es que tendría que ser más allá. Y el más allá es, entre los distintos servicios regionales de salud, también tiene que existir esa conexión y esa interoperatividad. Y más allá, estamos hablando de una Unión Europea con un proyecto que ya está en vigor, como es el proyecto EPSOS, que también tiene ese mismo objetivo, que esos datos y esa historia clínica pueda ser compartida por todos los países miembros de la Unión Europea. Y hablábamos de otra herramienta, la e-consulta. La e-consulta es algo tan sencillo como que el médico de atención primaria, desde la historia clínica del paciente, puede reformular una consulta al especialista del hospital con el compromiso de que en 48, 72 horas le debe responder esa duda que se ha planteado o esa consulta que le formaliza, sin necesidad de que el paciente se desplace. Y esto, que es la fase 1 en la Comunidad de Madrid, en el Servicio Madrileño de Salud, ya está prácticamente desarrollado en todos los hospitales y estamos ya desarrollando, o se está desarrollando simultáneamente, la fase 2 y 3, de manera que nos podemos comunicar entre hospitales, pero también la otra fase, que es que nos podemos comunicar esa e-consulta, generarla directamente desde el hospital al profesional de atención primaria. Como decía, las APPs y la telemedicina han venido a revolucionar lo que es la coordinación y la continuidad de cuidados. Al fin y al cabo, en la gestión lo que se pretende abordar es
no solamente los cuidados del paciente, sino llevar esos cuidados, haber una coordinación, una continuidad de esos cuidados, que el paciente no sienta un salto en que esos cuidados estén implementados o impartidos en el hospital o cuando se va a la atención primaria. Y hay que hacer mucho énfasis, como estabas diciendo, en la prealta, en gestionar esa alta y que sea como una continuidad más del proceso, pero también llevar esos cuidados al domicilio del paciente, de manera que si no es necesario el ingreso hospitalario, que no se produzca. En la accesibilidad, está clarísimo que hoy por hoy los pacientes, la gran cruz de los pacientes y los profesionales son las listas de espera. Y en ese sentido estamos, evidentemente, y hay que implicarse todavía mucho más en ver qué realmente es susceptible de que pueda esperar o que no pueda esperar. En principio, nada es susceptible de esperar, pero habría que, evidentemente, y hay que emplear todas estas tecnologías para que todo aquello que se pueda solucionar sin necesidad de incluir al paciente en un listado se pueda hacer sin esperar. Y la flexibilidad, si algo ha venido a demostrar esta pandemia, es que los centros sanitarios y los profesionales sanitarios tenemos una capacidad de flexibilidad, y el paciente también, porque ha sido el que realmente se ha sacrificado en todo esto para decir, ahora esto no toca, ahora vamos a dejar lo que toca, aunque todo tocaba, pues esa flexibilidad hay que tenerla siempre presente, y no solamente ante una pandemia, sino ante todos los procesos. ¿Y cómo se hace todo eso? Pues fijaros, esto fue una encuesta que se hizo en ese proyecto que os estoy diciendo, ANFOS, del 2017, y os voy a decir cómo está cambiando. No os puedo presentar la comparativa de lo que fue ayer porque todavía no se ha publicado, pero sí os lo puedo plantear porque participé en ese consenso de ayer. En el 2017 decía, ¿qué opinan los profesionales asistenciales y los directivos con respecto al tema de la continuidad asistencial? Y decían que me vea el mismo médico en distintos sitios, que mis médicos del hospital y de primaria estén coordinados, que los profesionales nos entendamos, que seamos los mismos en todos los sitios. ¿Y el paciente qué opina? Pues una cosa muy parecida. Pues esto ayer realmente lo que se lleva a decir es, vamos mucho más allá. Esto realmente no es un mismo profesional, somos muchos profesionales trabajando en procesos integrados. Como trabajamos en procesos, como decíamos, vamos a quitar los servicios estanco, ni siquiera tiene que ser el jefe de servicio el responsable de llevar a ese paciente, sino el responsable de ese proceso, trabajando con el paciente e integrando al paciente en la toma de decisiones. ¿Y cómo se integra el paciente en la toma de decisiones? Pues fijaos, aquí ya Sacher decía que hay que combinar la evidencia científica, la experiencia clínica y las preferencias del paciente. Y eso hoy por hoy hay herramientas para incorporarlas, que es el mapa de experiencias del paciente. Con el mapa de experiencias del paciente lo que podemos ver es las emociones, las inquietudes, las expectativas de un paciente en los puntos críticos de todo su proceso asistencial, empezando donde empieza el proceso, que puede ser la llamada para coger cita al médico de atención primaria, la entrada al hospital si es que lo deriva a un proceso hospitalario, dentro de ese proceso tiene cabida el hospital, y hasta lo que es en la prealta, el momento del diagnóstico, todo su proceso. Y esa experiencia y esa expectativa del paciente es lo que se incorpora en la reorganización de los procesos asistenciales. Bueno, al fin y al cabo es eso, ver dónde realmente se está dando la clave en lo que el paciente necesita y lo que quiere y dónde no, y reorganizar el sistema para darle satisfacción en lo que necesita. Bueno, pues esto que puede ser muy teórico, esto que parece ser que desde el 2017 se está planteando, ya es una realidad, porque hay proyectos que se están haciendo en ese sentido. Y yo voy a hablar un poquito de esos proyectos que desde el Hospital Infanta Leonor estamos haciendo, ya no en la continuidad de asistencial del Infanta Leonor con los servicios del Infanta Leonor, sino, como estoy diciendo, con procesos asistenciales integrados, y por tanto aquí formamos parte los 13 centros de salud y los profesionales de esos 13 centros de salud, los pacientes, los profesionales del hospital, trabajo social, no solo asistenciales, clínicos, sino todos. Y empezamos con
un proyecto que empieza en el 2017, que es la ruta asistencial de diabetes mellitus. Con esta ruta empezamos a hacer realmente pues, un análisis con profesionales sanitarios, con pacientes, con directivos. Era importante que las direcciones estuvieran presentes y los directivos estuviéramos presentes por si tuviésemos que tomar decisiones más allá de, en la gestión, pues implementarlas. Y con eso se hace pues, un análisis que ya está claramente está estructurado en una herramienta que es el IEMAP. Veis todo el equipo que formábamos parte. La metodología es ir seleccionando de forma consensuada ante cada dimensión y ante cada pregunta dónde consideráis o consideramos que estamos. Si haces análisis no solamente de la situación con dónde estamos en esas seis dimensiones del proceso asistencial del paciente diabético, nos comparamos con el gold standard y con el resto de los hospitales que han hecho el mismo análisis y con, viendo las áreas de mejora proponemos unas propuestas de valor hacia dónde dirigir nuestras vías para mejorar. Bueno, en nuestro caso fue establecer un circuito consensuado con esos nuevos ámbitos de atención, como es la hospitalización a domicilio, integrando la urgencia, integrando las herramientas como la e-consulta. Otro que es la formación, considerando a los profesionales, qué es lo que piensan los profesionales de esa formación, en dónde se tiene que formar, cómo deben formarse, cuál es la forma más adecuada de hacerlo y quién debe hacerlo, y cómo no, al paciente. Lo más importante en este sentido era que había que dar los mismos mensajes de manera consensuada, con los mismos folletos formativos, con los mismos folletos informativos, no solamente formativos, sino informativos, para que escuchara el mismo mensaje fuese quien fuese el profesional que lo estaba atendiendo. Bien, esto no sirve para nada si no se evalúa. Se evalúa y se ve los PREMS y los PRON y se toma una serie de conclusiones y ámbitos hacia donde se puede mejorar. Hay otros proyectos que son comunes a toda la Comunidad de Madrid y todos los hospitales los tenemos. Son los procesos asistenciales integrados del paciente crónico complejo, del EPOC, de la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es lo importante aquí? Lo importante es que el proceso está hecho, pero lo tienes que implementar con tus herramientas. Y en este sentido, tienes que generar tus propios circuitos desde el hospital con atención primaria, desde atención primaria con el hospital, con todas esas herramientas que tienes en el hospital. En eso consistía. Pero no, digamos que aquí el jefe o los dueños del proceso es el grupo director local. Grupo director local de los procesos que están formados, no solamente por el director de continuidad asistencial, sino por médicos y enfermeras de atención primaria, médicos y enfermeros del hospital, trabajo social, unidad administrativa y, dependiendo de la patología, pues otros especialistas más. Y lo importante que es dar los resultados en tiempo real. ¿Cómo vamos? ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con respecto a consultas? ¿Cómo vamos en el número de urgencias del paciente con nivel de intervención alto? ¿Han ingresado más? ¿Han ingresado menos? ¿Vienen más a la urgencia? ¿Vienen menos? ¿Qué consultas nos están haciendo? ¿Cuáles son esos motivos de consulta? ¿Por qué? Porque si das ese feedback no solamente a los profesionales, sino también a los propios pacientes, puedes constituir esas barreras, puedes destruir esas barreras que se presentan y puedes ir mejorando de forma continua con ese análisis. Bueno, hay muchos otros proyectos de rutas asistenciales, como es la de la de fisioterapia, que la hemos puesto en marcha. En pediatría, la cita precoz del recién nacido surge en el hospital, luego se genera en un proceso más generalizado en toda la Comunidad de Madrid. Y también con servicios sociales. En este sentido, nace en el 2015 un protocolo de atención a pacientes institucionalizados en residencias, protocolo que se analiza, se establece un circuito y se analiza el impacto y se presenta en un congreso de la Comunidad de Madrid, continuidad asistencial, y eso lleva después a hacer un proceso integrado del paciente mayor en residencias en el 2020, justamente en pleno proceso de pandemia. Nosotros tenemos una población muy vulnerable, la población de la Cañada Real. Lo mismo esta ruta asistencial, con la misma metodología la hemos hecho con esta población. Porque al fin y al cabo, ¿hacia dónde deben ir los retos? ¿Hacia dónde va el futuro de la continuidad asistencial?
¿qué es lo que queda por hacer? Hemos dicho cómo consideramos que debe estar estructurada en esos procesos transversales, pero para que esto tenga éxito tiene que haber una priorización política real con un contrato de programa donde se imbrique los temas sociales y sanitarios y un presupuesto asignado a esa continuidad. Hay que poner el paciente en el centro, como hemos visto, hay herramientas para hacerlo, contando con él para reorganizar todos los procesos integrados y, al fin y al cabo, esto no es más que decir, lo social hay que imbricarlo dentro de lo sanitario y, en ese sentido, hay que hacer una cartera de servicios sociosanitaria, hay que hacer un plan y unas herramientas donde la historia clínica asistencial se imbrique y se complemente con la historia clínica social, con unos recursos y una cartera de recursos claramente conocidas por todos, y al fin y al cabo debe ser, como decíamos, una priorización política como un presupuesto añadido a este plan. Porque nadie puede silbar una sintonía, se necesita una orquesta para tocarla, y al fin y al cabo esa sinfonía es lo que pretendemos llegar. Pues muchas gracias. Espero que ahora esto traiga debate y veamos otras experiencias que sin duda tenéis en vuestros hospitales. Muchas gracias Dulce por inspirarnos y enhorabuena a ti y a todo el equipo que habéis estado involucrados en un proyecto tan ambicioso y además complejo teniendo en cuenta no todos los agentes que habéis involucrado. Enhorabuena. Y sin más dilación, me gustaría dar paso al siguiente ponente, a Miguel Cuchí, director médico, como os decía antes, del Hospital Puerta del Hierro. Miguel va a tener una intervención en la que nos va a compartir casos prácticos, dos de ellos, uno de modelo de integración sociosanitario entre residencias y hospital y otro caso práctico en el modelo de atención al paciente institucionalizado. 15 minutos, Miguel, cuando quieras. Gracias. Ya que estamos aquí, te lo puedo decir en directo. Yo en realidad hablamos de dos proyectos, pero bueno, pues no desdecir a Sandra, pues diré que en realidad fue un continuo y al final lo que ha hecho ese modelo, o ese trabajo, convertirlo, justamente cerrar el círculo sobre una atención que empezó ya en el año 2010, se hizo un estudio previo de las necesidades en los pacientes institucionalizados, de esa carencia que había. En el año 2016, a través del servicio de urgencias, se trabaja durante esos años, de 2013 se hace un estudio ya en el que se demuestra que hay un ahorro de estancias trabajando sobre este tipo de pacientes y posteriormente en 2016 aparece la UAPI, ¿no? Que es un nombre, como veis, muy atractivo, que es la unidad de atención del paciente institucionalizado. Y bueno, al final, cuando llega la ola de la pandemia, eso lo que hace es un impulso más allá en cuanto a que, necesitamos, gracias a benefactores y ayudas externas, se consigue la dotación simplemente de muchos más coches para hacer una llegada masiva a las residencias en el momento de la pandemia más agresivo, incorporan material sanitario y tecnología que parte de ella se ha quedado después. Luego vendremos el después y las consecuencias de que desaparece ese tipo de ayuda que es puntual pero que ha permitido empujar al trabajo. En cuanto a por qué los pacientes eligieron estos tipos de pacientes, pues lógicamente, como decía Dulce, son pacientes que son más frágiles, que son más hiperfrecuentadores, que son pacientes que tienen muchas más dificultades en la atención, porque muchas veces van solos, tienen un informe hecho por la persona de la residencia, que a veces no es sanitario, ha hecho un resumen, con lo cual llegar a ese tipo de información genera dudas, genera más errores en cuanto a la prescripción, más errores en cuanto al tratamiento. Y se buscaba hay más frecuentemente incidentes de seguridad, ¿no? Pacientes polimedicados en los que, la interacción es mucho más complicada. Todo esto, llegó a provocar la creación de la UAPI, como decía, con el objeto de personalizar la atención al paciente, de forma que el anciano institucionalizado y también el anciano mayor frágil, se pudiera fomentar esa seguridad clínica y la humanización de la atención. Se inició con una evaluación geriátrica integral en el propio paciente, allí a pie de urgencia, y tenía tres objetivos principales, entre otros, aparte de lo que acabo de comentar, reducir la estancia en urgencias, porque los pacientes permanecían institucionalizados aproximadamente 30 horas en urgencia de media,
y con esta medida, pues al final estaban una media de 12 horas, ¿no? Con lo cual ya mejoraba sustancialmente el perjuicio que supone que es tener la urgencia. Se intentó adecuar también el ingreso en el hospital para que ingresen los que tengan que ingresar y se protocolizaron medidas de diagnóstico y de tratamiento, sobre todo evitando la variabilidad de la práctica clínica. Pues evidentemente cuando se inició este proceso pues hubo dificultades, ¿no? Como en todos los proyectos, pues como puede ser pues las reuniones con los numerosos agentes, tanto del hospital como de fuera, pues reunirse con los profesionales, con los sindicatos, con los jefes de servicio, con las residencias, con los centros sociosanitarios, las direcciones de los hospitales. Se hizo una vinculación con el Cruz Roja que finalmente desembocó en una alianza estratégica. Y bueno, pues como podéis imaginar, interaccionar con otros agentes pues tiene su dificultad, su complejidad y aunar los intereses o las posibilidades o las capacidades de uno y otro pues tiene su grado de complejidad y de dificultad. Los resultados pues ya son un reto consolidado, como decía, desde el 2016 y han sido, pues realmente son contundentes, ¿no? En el sentido que el porcentaje de ingresos antes de la UOPI era aproximadamente 65% de los pacientes que venían desde las residencias. Y después de esta actuación, pues estábamos hablando de 35% en cuanto a lo que son los ingresos. Los pacientes que vienen a la urgencia antes eran, pues se daban de alta un 30% de aquellos pacientes y ahora será el 60% que vuelve a la residencia. Como decía, esto no era una cosa que fuera desconocida. Ya se había tratado con un geriatra a la urgencia, se mandaban pacientes intravenosos a los hospitales con el apoyo de la farmacia y ya se había iniciado ese proceso años atrás, que dice que esto fue pues un paso más allá de, incluso, como decía, antes de la pandemia. Posteriormente, y con el efecto este que hablamos de las dificultades añadidas, pues provocó la necesidad de realizar un programa de soporte a residencias. Bueno, como sabéis, en el área de Puerta de Hierro, pues hablamos de 60 centros sociosanitarios, que es una cantidad bastante importante, hay más de 6.300 residentes. Entonces, bueno, pues era un impacto muy importante en cuanto a la asistencia, la atención, las dificultades. ¿Qué hablamos? Pues bueno, pues estamos hablando que hay unas residencias que son públicas, hay una enorme que tiene 570 residentes y hay medianas, hay pequeñas, evidentemente en tanta variabilidad. Lo que se hizo es dividir en dos grupos y que siguen permaneciendo. Estoy hablando de algo ya que se sigue haciendo y que está actual en este momento, ¿no? En las residencias grandes pues se va un médico y una enfermera del hospital. En la última versión de los equipos de ayuda se incorpora un nutricionista que van a verlos todas las semanas presencialmente. Y en las residencias más pequeñas, pues es una colaboración, como decía Dulce, en colaboración con atención primaria, las unidades de atención geriátrica, o atención de residencia, perdón, y en las que estamos coordinados perfectamente con ellos para atender al 100% de las residencias del área, entre unos y otros. Posteriormente, se incorporó hace unos meses el Hospital de la Cruz Roja, en el que directamente ya hace atención directa en alguna de las residencias de nuestra área. De forma que ellos mismos se derivan pacientes, los que consideran que tienen que ingresar, van directamente al Hospital de la Cruz Roja sin necesidad de ingresar en nuestro centro. ¿Qué tipo de intervenciones se están haciendo, ¿no? ¿Que se han consolidado en el tiempo? Bueno, pues cosas tan básicas, que es decir, que puede sonar muy básico, pero es necesario, pues reuniones protocolizadas con residencias online, y en cuanto a protocolizar me refiero que se hacen en base a un cronograma, a una hora y un día estable, y en el que se levanta acta y se toman decisiones en base a la situación y necesidades que surgen. Como decía Luz también, el tema de las TICs pues ha permitido mejorar la relación con ellos, pero evidentemente estamos, como veréis luego, un poco también en la necesidad de crecer más y desarrollar porque son insuficientes, ¿no? Existe una intervención que es el soporte telefónico disponible 24 horas, que el hospital mantiene después de la pandemia, hay un geriatra 24 horas conectado, y además hay en el proyecto de la UAPI incluía un adjunto de urgencias que tiene relación directa bidireccional con las residencias, con lo cual hay una relación estrecha y conectada todo el tiempo con ellas. Hay un soporte de vía email, como veréis que con el grupo multidisciplinar de especialistas se realiza por videoconferencia y telemedicina. El equipo de atención de geriátrica residencias, que como decía antes, se ha incorporado un nutricionista. También lo que se demandaba por parte de las residencias era conseguir una formación que se fuera homogenizando entre todas las residencias, porque cada uno, pues los médicos de residencias, pues cada uno procede, tiene una procedencia distinta, y lo que precisaba era pues homogenizar. Se les facilita una formación
continua, dos sesiones semanales, para que puedan acudir presencialmente o bien por Zoom. Se conectan, pues hay unas residencias que se conectan, otras que no. Se hace una jornada anual, que fue un éxito la semana pasada que se celebró, en el que aparecieron más de 600 profesionales, estoy hablando de médicos que se apuntaron, estuvieron online y presencial para seguir la formación por la experiencia allí. Y bueno, además, en cuanto a las reuniones semanales, pues con los geriatras de enlace, lógicamente de la Comunidad de Madrid y el director general de Coordinación Sociosanitaria de la Consejería, que, como sabéis, inició la pandemia y que se ha mantenido posteriormente. Posteriormente, pues se ha ido desarrollando, incorporando especialidades al grupo multidisciplinar del hospital, en el que se ve el geriatra hasta la residencia, se hace allí pues una videoconferencia y lo que se ha ampliado, se va a ir ampliando, pues son, por ejemplo, el cardiólogo, pues en lo que sabéis que la tecnología permitió conocer los cardiólogos, los cardias, que son electrocardiogramas, que son portátiles. A partir de ahí se manda por correo electrónico el electro y son evaluados por el cardiólogo en el momento. Se han creado la unidad de dermatogeriatría, en la que se envían imágenes a través de correo electrónico. Además, hay una consulta directamente de los médicos de residencia. El geriatra, visualmente, cuando está físicamente en la visita, se establecen visitas establecidas para poder hacer las consultas necesarias. Incluso, en el caso del geriatra asistente, pues tiene una preparación para realizar incluso biopsias de piel. También se tiene conexión con la unidad de heridas de enfermería del hospital, que es bastante, tiene una actividad muy importante, mediante correo electrónico. Se consiguió también en la época de la pandemia pues un eco pulmonar, un eco portátil para poder hacer eco pulmonar y la neumóloga lo revisa en vivo, o sea, en el momento, para poder dar su diagnóstico y marcar las pautas. El tema de la hematología es una cosa que nos queda pendiente, se pretende transfundir allí para evitar la llegada del paciente, el trastorno que supone. El seguimiento de la farmacia pues ha sido desde el principio, los tratamientos intravenosos dentro del área ha sido una cosa constante. De hecho, en cuanto si hablamos de algunas cifras, podemos decir que los correos electrónicos en un solo año pues han sido casi 1.600. La actividad telefónica antes de esta aplicación, que había 300 al año, se ha pasado a casi 9.000. En cuanto a pacientes visitados in situ, han sido casi 3.600. Y pacientes intravenosos, pues ha sido 346, que sale una media de 26 pacientes al mes que son tratados con tratamientos intravenosos en las propias residencias. Es decir, que es realmente una coordinación de lo que se llamaba antiguamente niveles asistenciales. Yo creo que hay que cambiar ese concepto, una cosa mucho más, bueno, entre compañeros, no sé cómo sería la denominación correcta, en el que decía, como dice ya Dulce, pues una cosa, un continuum de otra manera, no más entre profesionales. Y bueno, que conecta tanto la salud pública con la atención de las residencias, la primaria, el hospital de la Cruz Roja, los geriatras de los hospitales, el director general de coordinación sociosanitaria, los centros sociosanitarios y bueno, la verdad es que la cantidad de agentes es muy importante. ¿Qué se trata y cuál es el objetivo fundamental que se ha conseguido? Que creo que lo más importante es que se ha conseguido la adaptación del sistema o de la atención sanitaria al paciente institucionalizado. Que tenemos hablado de paciente como centro de la atención sanitaria, pues en este caso es todo el sistema se ha adaptado para atenderle, buscando además mejorar la calidad de su atención, la seguridad y la eficiencia. Entonces estamos hablando de un proyecto que incluye pues, la continuidad asistencial y la evaluación multidisciplinar. Estamos hablando de una coordinación de atención sanitaria, salud pública y especializada, de una coordinación intrahospitalaria, porque trabajan la mayoría de los servicios del hospital, telemedicina y videoconferencia, formación especializada online al personal sanitario, soporte telefónico y correo y falta del tratamiento hospitalario, revisión de la prescripción inapropiada. Como decía antes, esto no está exento de dificultades y de problemas, pero bueno, sobre todo lo que nos queda ahora, pues mejorar la tecnología. Es decir, una vez que tenemos, pues hemos conseguido los correos electrónicos, entiendo que, como decía Dulce antes, pues hay tecnología mucho más avanzada, la que por falta de presupuesto, por falta de ayudas o por otras circunstancias, pues deberíamos implementar para que la interconexión fuera mucho más viable. Estamos deseando que la Consejería nos ponga un sistema de comunicación mucho más potente, ¿no?, para tener una telemedicina en condiciones. Entonces, bueno, pues estamos ahí todos a la espera.
Y luego otras cosas tan básicas, pues bueno, cuando se acabó los benefactores, pues se acabaron los coches. Entonces tenemos un solo coche para poder atender las residencias. El censo de pacientes de las residencias, pues es una auténtica odisea para conseguirlo, porque las residencias son datos que te facilitan y es difícil conseguir muchas veces que tienen la actuación del censo de pacientes, por lo cual para hacer incluso el estudio de la estadística, la información de lo que se trabaja, pues es una complicación, porque no tienes realmente el denominador de lo que estás estudiando, tienes que hacerlo en base, bueno, pues sí que hemos hecho, lo voy a decir claramente, tuvimos que hacer una introducción de una forma mucho más precaria del censo en un punto de corte, y simplemente mantenerlo, pues como vosotros conoceréis este tema, pues es complejo. Y bueno, pues como decía antes, el tema de qué queremos para el futuro, pues bueno, pues lógicamente querríamos que se desarrollen estos sistemas de información, la tecnología apropiada para desarrollar la actividad, que siguieran colaborando más instituciones públicas y privadas, como decía Dulce también, pues que el trabajo social debería tener una interacción muy directa en este tipo de casos. Y por último, bueno, pues nuestro último gran reto, pues es conseguir un hospital virtual, una explotación de la actividad basada en eso, es decir, que podamos tener pacientes como si fueran una planta más de nuestro hospital, en la que se elaboren, pues ya estamos haciéndolo, ¿no? Un informe que eso ya se hace, pero queda en Selene, pero no tenemos lo que es, bueno, pues una integración propia de unidad en la que fuera, como digo, pues una planta más. Entonces, que fueran pacientes en los que tú pasas visita, interactúas, médico de primaria con la buena relación y la interacción total que hay, pues yo creo que es el reto de futuro. Y ya lo que todos hablamos siempre, pues que conseguir ya, si vamos al resultados en salud, pues sería ya el, creo que en este momento, redondear el proyecto de forma que pensamos que sería muy atractivo. Y bueno, pues hay mucha información, no voy a seguir, pero bueno, creo que hemos dado una pincelada del proyecto y bueno. Pues magnífico, ¿no? Excelente, muchas gracias, Miguel. Nos has ayudado a entender cómo han sido estos años de camino, los retos que habéis tenido, también los retos que os quedan por delante, pero sin duda es muy inspirador ver todo el trabajo que habéis hecho y el impacto que estáis teniendo en los pacientes y también en el sistema. Así que gracias por compartir y además con ejemplos concretos que nos darán ideas. Vamos a ir al último ponente. Es el último ponente antes de abrir el debate. Os animaría que pudierais utilizar, las personas que estéis en remoto, pues podéis utilizar los medios en remoto para hacer preguntas, si las queréis enviar por escrito, sino también daremos la oportunidad a abrir el micrófono a aquellos de vosotros que queráis comentar o aportar vuestra experiencia o si tenéis alguna duda. Y también habéis visto, ahora mismo lo tenéis en pantalla, estamos viendo el cómo va avanzando Fernando Abadía, que es nuestro artista que está recopilando el resumen y las conclusiones que estamos teniendo en esta sesión en un formato que sea visual y que luego nos permita hacer este resumen. Lo revisaremos al final, pero ahora, si os parece, vamos ya a dar paso a Virgilio. Virgilio Castilla, director médico del Hospital de Alcorcón. Virgilio nos va a hablar de los modelos de atención al paciente en centros penitenciarios y de la prestación de servicios no presenciales. Virgilio, gracias, bienvenido y cuando quieras. Muchas gracias primero a Novartis por la organización y por invitarme y por darnos a todos la oportunidad de compartir experiencias e ideas. La verdad es que cuando se escucha a todos los compañeros al final, a mí esto me recuerda a lo que estudié en biología en su momento, ¿no? Que era no sé si lo recordáis, que la genética, ¿no? La ley de Mendel, resulta que se describieron allá a finales del siglo XIX y resulta que se pusieron de acuerdo los que lo describieron en que en realidad no lo habían sido ellos, sino Mendel, 80 años antes, porque hubo un momento en el que todo el mundo se puso de acuerdo y concluyeron que era esa la verdad y en realidad la verdad había empezado mucho tiempo antes. Yo creo que ahora nosotros estamos en ese mundo en el que estamos empezando a descubrir cosas en muchos sitios a la vez. Ninguno somos en realidad del todo originales, porque en realidad lo que hacemos es dar soluciones a problemas comunes por vías muy parecidas. Yo quería empezar un poco la presentación con un vídeo que creo que nos van a poder poner ahora, que espero que sirva para... ¿Te has fijado en que hoy, ahora, puedes hacerlo casi todo sin salir de casa? Puedes ir al súper sin ir al súper. A la universidad sin ir a la universidad. Y si algo te gusta, clic, ya estoy yo. Puedes ir al cine. Ir al banco sin ir al banco, claro.
y conocer gente sin tener una cita, trabajar sin ir al trabajo, o conversar durante horas con los que están lejos sin recorrer los 500 kilómetros que os separan. Si hoy conduces, debes tener una muy buena razón para hacerlo. Bueno, quería empezar a interaccionar un poco con vosotros, aprovechando que estáis aquí, si no os parece mal. Así que, así a traición, porque no lo habíamos preparado, os voy a preguntar dos cosas. ¿Qué falta aquí? Porque han hablado de muchas cosas que se pueden hacer desde casa. ¿Y de qué año es este vídeo? Es un anuncio que creo que algunos habéis reconocido por el tono en que acaba un coche en la carretera y lo que te dice es que, bueno, que más o menos hoy si tienes que coger el coche será porque te gusta, porque prácticamente pues no te hace falta para casi nada. ¿Tú qué piensas, Miguel? ¿De qué año es? El año ya, no sé, 90. Bueno, tú te has lanzado bien, vale, 90. ¿Y qué falta? Correcto, estoy de acuerdo. Dulce. Ya me has dado una pista, 2000. 2000, bueno. ¿Y qué falta? ¿Qué me falta? La experiencia, el contacto, los sentimientos de los que están ahí. Bueno, Miguel me ha pillado mejor la pregunta. Me refería a qué falta, de qué entorno falta. Uno está hablando del banco, la educación, comprar, ver el cine, el entretenimiento, ¿no? Vale. Sí, voy a ahorrar esta pregunta y ya me voy a por Sandra. Digo, ¿de qué año piensas que es este vídeo? Entonces a mí me toca subir. ¿2010 por ahí? ¿O? Bueno, es del 2015, ¿vale? No es tan antiguo. Yo pensaba que os ibais a tirar a más cerca, sin embargo habéis ido más lejos, os he despistado por completo. Totalmente. Y, claro, en realidad es del 2015. Y en el 2015 fijaos que se daban por ciertas cosas que ya lo eran. Ya en el 2015 se echaba de menos algo, probablemente, igual que ahora, ¿eh? O sea, porque si yo me trajera este vídeo al 2021, probablemente podríamos hacerlo muy parecido, me temo. Yo en ese aspecto también quiero ser un poco rompedor. Sabéis que dentro de la teoría esta de los datos y cómo evolucionan las cosas, no estamos así como que las cosas cambian en un factor logarítmico exponencial terrible que cambia mucho. Sin embargo, nuestro sector, que es la atención sanitaria, está cambiando mucho más despacio. Yo el factor de cambio, que es otra de las cosas con las que quería abordar con las dos experiencias que os cuento ahora en un momentito, es que cambiar no es una opción, es necesario. O sea, en nuestro mundo en general, pues se cambia, ¿no? Por mucho que nos gustaría a lo mejor cambiar menos, si no cambias tú te hacen cambiar, y puestos a cambiar, pues mejor decides tú a dónde vas. Entonces a mí me da la impresión de que en nuestro sector estamos muy, 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 muy por detrás de otros sectores. Y en realidad solo tenemos que mirar a los otros sectores para inspirarnos y para ver por dónde van las cosas. Y lo que nos toca ahora es ponernos un poco al día, porque vamos con retraso. No, yo creo que claramente vamos con retraso. El tiempo es oro, esa es una frase con la que estamos todos de acuerdo, y el tiempo es oro para nuestros pacientes y para nosotros, para todos. Y muchas veces el enfoque que hacemos cuando hablamos de los pacientes en el centro se olvida de que los pacientes en el centro, quiere decir su tiempo en el centro, no solo el nuestro. Entonces nosotros en Alcorcón cuento dos experiencias que no son... El cambio ahí está motivado también por cambios externos. Nosotros en el año 2012 nos cambiaron nuestra área de referencia y pasamos de ser un hospital muy, muy presionado asistencialmente, porque teníamos una referencia de casi 250.000 habitantes y una infraestructura física y de recursos humanos que nos costaba trabajo asumir, y de repente pues nos quitaron 70.000. Y nos dieron la oportunidad de respirar y de empezar a pensar en cómo hacíamos las cosas un poco mejor de las que las podíamos haber hecho. Y hubo una cosa que fue un éxito, que es la que voy a contar, que fue con la atención a los centros penitenciarios, y otra cosa en la que el éxito no lo ha dado la crisis del COVID, que no deja de ser una paradoja, pero es otra de las frases que yo quiero lanzar y dejar un poco para el debate luego. Los tiempos de crisis, se le escuché decir una vez a un político que eran buenos momentos para... eran oportunidades, y la primera vez que escuché la frase a mí me resultó chocante y me pareció una cortina de humo política. Yo creo que hoy, después de lo que hemos pasado con el COVID, tengo que afirmar, y ahora lo contaré, que efectivamente los tiempos de crisis son oportunidades. Pero son oportunidades si sabes dónde quieres ir y si entiendes qué es lo que estás haciendo. Bueno, en el tema de los centros penitenciarios, para no enrollarme más. En los centros penitenciarios nosotros
Por ejemplo, pues antes del 2012 dependía de nosotros un centro penitenciario, concretamente el de Navalcarnero. Y aunque el área que nos quitaban de referencia incluía la zona que lo rodeaba, bueno, por el tipo de gestión que iba en la concesión que se quedaba esa zona, no tuvieron mucha dificultad en dejarnos continuar con el centro penitenciario. Entonces hicimos un análisis de qué es lo que había detrás de la atención a las personas que están internas en los centros penitenciarios. Entonces, pues, bueno, nos dimos cuenta de una cosa que ya habíamos percibido, que es que tienen ciertas dificultades de movilidad. Sabéis que la telemedicina, por ejemplo, está muy desarrollada en los países nórdicos, pues porque por razones de clima y de distancias, pues es necesario inventar maneras de acceder a dar la prestación sin mover a los pacientes. En este caso, teníamos la paradoja de, y era un prejuicio nuestro, ¿no?, de que pensábamos que los pacientes estaban, es decir, los presos, estaban encantados en salir de su centro para visitarnos a las consultas o a lo que fuera. Y bueno, pues sobre ese prejuicio empezamos a trabajar, se hicieron algunas encuestas y mientras se estaba desarrollando la opción de atención remota con telemedicina. Hicimos un pequeño desarrollo de una inversión en una sala de telemedicina sofisticada que estuviera de acuerdo con los estándares de comunicación de instituciones penitenciarias, que son distintos a los sanitarios. Era una pequeña complejidad, pero se salvó. Y empezamos a atender a algunas especialidades concretas. Al final se atenden prácticamente todas las consultas externas en telemedicina. El porcentaje actualmente es de un 80-90% de teleasistencia versus asistencia física estándar. Y descubrimos que estaban muy contentos con ese manejo en remoto, no solo los médicos de los centros penitenciarios, que te lo podías esperar más, porque trabajaban más con nosotros y comprendían mejor las cosas que se hacían y se actualizaban y tal, sino que los pacientes, los propios presos, estaban contentos de no tener que salir de la prisión. Porque descubrimos que, claro, la salida, lo que yo pensaba que era una especie de recreo, ¿no?, porque, en fin, que así mirado superficialmente puede uno pensarlo, en realidad era una condena, porque era, me sacan a las 7 de la mañana, me meten en un furgón, me dejan al sol durante 4 horas para después meterme 10 minutos y pasearme esposado por mitad de una sala llena de público para ir a ver a un médico, para que me diga que estoy bien. Y entonces, si la alternativa es, estoy en mi módulo tranquilamente, voy al, bien, a cuando me toca, a la hora que me toca, pero participo de mis actividades normales, y con el médico de mi centro, pues veo que me atienden y me solucionan un problema sin tener que sacarme de aquí, pues digo, pues mira qué bien. Y entonces de repente pues descubrimos que los profesionales del centro penitenciario y los propios pacientes estaban encantados. El modelo además tenía otro beneficio que no lo anticipábamos, pero nos lo hicieron ver fácilmente, que es que la Guardia Civil, que es el cuerpo de seguridad que se encarga del traslado de pacientes, pues claro, de repente descubrió que en vez de tener que dedicar muchos furgones a traernos pacientes todos los días, pues empezaba a traer muchos menos, y además la organización pues se podía concentrar en días concretos y perder mucho menos tiempo en esto. Y gracias a eso, por ejemplo, pues en esa fase rara en la que además teníamos problemas para capacidad de inversión y tal, pues instituciones penitenciarias incluso hizo una pequeña inversión en nuestro hospital para crear una unidad de custodia. Y ahora mismo pues además tenemos una unidad de custodia. Somos un hospital relativamente pequeño, pero nos hemos sumado al 12 de octubre al Libro Marañón, que tiene también su unidad de custodia. Y también nos ha ido, que les ha gustado mucho al Ministerio del ramo, y entonces pues nos han pedido si podíamos asumir otro centro penitenciario, y así ha sucedido. Ahora mismo hace 2 o 3 años que también asumimos el centro penitenciario de Aranjuez. Y bueno, pues es una experiencia de éxito donde, bueno, ese modelo de trabajo bien diseñado y sabiendo dónde quería llevar, pues nos ha llevado a un balance muy positivo tanto para pacientes como profesionales de un lado y de otro y como para nosotros mismos. En un entorno menos específico, y con esto que os digo, el tiempo es oro, yo hace ya muchos años, de la época del anuncio, yo soy ahora director asistencial desde el año 2015 en mi hospital, y cuando empecé en la dirección, que era mi segunda experiencia directiva, como digo yo en broma, y alguna vez me lo habréis escuchado los que me conocéis, pues como es la segunda vez que me toca, será que me gusta, y no voy a, la primera vez te engañan, la segunda ya sabes dónde te metes, y aquí ahora digamos que mi
mi motivación principal es intentar conseguir cosas buenas, no para mi paciente en singular o para los pacientes de mi servicio más colectivo, sino para los pacientes que atiende mi hospital. Y bueno, en ese análisis de que el tiempo es oro, yo utilicé el modelo de Amazon, alguna vez algunos compañeros me habréis oído ya de esto, y el modelo de Amazon de trabajo, en donde no hace falta desplazarse para adquirir cosas y además te deja trabajar asíncronamente y en horarios a veces raros, pues permite que tanto el que distribuye como el que vende, como el que compra, pues bueno, pues lo hagamos con menos coste de tiempo. Yo hace mucho tiempo que descubrí que Amazon para mí es y perdón por la publicidad de la empresa, pero a mí como está alejada del sector, yo creo que nadie... Bueno, está alejada del sector entre comillas, ¿eh? Ya sabéis que en Estados Unidos están empezando a dirigirnos por ahí. Pues yo pensé y digo, bueno, pues es que mi estándar de distribución ahora mismo es Amazon y lo vi hace 5 años. Pues vamos a ver en el hospital qué se puede hacer. Y entonces yo me emperré, fue un deseo personal mío, de vamos a favorecer modelos de asistencia que no muevan a los pacientes. Porque los que trabajamos en el sector sabéis que muchas veces al paciente, lo comentábamos antes de empezar a hablar, ¿no? Que al paciente a veces se le utiliza como para le cito y así me reservo 10 minutos para pensar en él. Que en realidad no me hace falta porque lo que me cuenta ya está en el análisis. Es solo para poder pensar y poder transmitirle algo. Pero en realidad su presencia física no me hace tanta falta. Y al final el paciente cuando viene pues pierde su tiempo y yo además dedico más tiempo del necesario para que entre y para que salga. Entonces yo sobre esa idea intenté favorecer desde la dirección, que podría decir, bueno, soy el director, soy el que mando, ¿no? Pues hágase. Pues no. Yo después de dedicarle mucho esfuerzo a explicarlo, a colocarlo en objetivos, a decir que mi objetivo era que creciéramos poco a poco y tal, solo conseguí un 1% de la actividad de consultas, de la actividad ambulante, se hiciera por medios no presenciales. Me daba igual, llamada de teléfono, correo electrónico, cualquier cosa me valía. Y de repente vino el COVID. Y de repente vino el COVID y pasó lo que todos conocéis, que de repente los profesionales y los pacientes nos pusimos de acuerdo en que que si se podía evitar uno ir al centro sanitario, que mejor, para todos, para pacientes y para profesionales. Durante la época más dura de las olas, pues bueno, había unas razones de salud pública y de muchas tal, que fue fácil, y de repente pues de no tener actividad no presencial, pues pasamos en todos sitios a tener un porcentaje de actividad no presencial muy alta. Y un año ahora mismo se está normalizando mucho la asistencia y nosotros estamos siendo capaces de mantener una alta tasa de actividad no presencial en consultas, como ha mencionado Dulce, o telemedicina de alguna manera, como ha comentado Miguel, y hemos pasado de ese 1 a un 20 y muchos por ciento, que ahora mismo se mantiene en poco menos del 20, que un hospital de nuestro tamaño, que nosotros vemos al año como 400.000 consultas, 100.000 nuevas, 300.000 revisiones, en números redondos, pues ahora mismo quiere decir que eso, que prácticamente 100.000 son no presenciales. Y eso nos está permitiendo mantener una accesibilidad, una lista de espera relativamente corta comparada con otros hospitales de nuestro entorno para, bueno, seguir atendiendo y resolviendo problemas de los pacientes que nos derivan desde primaria o de otros centros. Y aquí es donde os digo que la primera experiencia fue negativa, teniendo el objetivo claro, no había manera, y sin embargo vino el COVID y de repente todo se hizo posible. También tuvimos más soporte tecnológico, o sea, a nivel de gestión, ¿no? Reconocer como actividad ambulante esas visitas no presenciales, pues bueno, antes había como una cosa de excepción y ahora mismo está hasta favorecido con consultas y otros modelos. Pero vuelvo a decir lo mismo, sabiendo dónde queríamos ir, pues la crisis se convirtió en un viento de popa para llegar antes y ahí esperamos seguir manteniéndonos. Yo querría solo terminar con la frase esa de que el tiempo es oro, pero no solo el nuestro, el de nuestros pacientes. Y a nuestros pacientes no les gusta perder el tiempo, a nosotros tampoco. Lo que les gusta es que les resolvamos los problemas. Y cuando les preguntas, como fueron nuestros internos de Navalcarnero, te lo dicen, por mucho que tú puedas pensar lo contrario. Así que, sí. Muchas gracias, Virgilio, enhorabuena. Gracias por esa intervención disruptiva que nos has permitido pensar y abrir la mente y además poner ejemplos de cómo abriendo la mente a otros sectores se pueden conseguir cambiar cosas y ponernos este sentido de urgencia que tanto nos ayuda en el cambio. Bueno, pues si os parece, sí que nos gustaría ya pasar a abrir el debate, pues tanto con las personas que estéis aquí presenciales como también en las que estáis conectadas en remoto.
Aquí presencialmente contamos con Rosa Fernández, directora de médica del Hospital de Getafe. Bienvenida, Rosa. Si quieres comentar algo o hacer alguna pregunta y bueno, también podemos después abrir a las personas que están conectadas virtualmente. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco de verdad la invitación a estar aquí y doy la enhorabuena a Novartis y a todos los tres ponentes porque me han parecido tres intervenciones súper interesantes, novedosas, que cada una habéis aportado una visión y de verdad que os felicito. Yo creo que tienes muchísima razón, Virgilio, en el sentido en el que todos colaboramos y todos hacemos cositas, pero a lo mejor esto viene de atrás, ¿no? Y lo que habría que ver es un poco hacia adelante, pensar en unificar, normalizar una serie de cosas. Pero el otro día a mí me hicieron una reflexión. No todas las consultas telemáticas, porque es verdad que habría que filtrar en cuáles evitan el gasto de tiempo, pero ¿en qué consultas? Porque hay pacientes interesados en que el médico le diga su diagnóstico, se lo diga a la cara, se lo diga mirándole a los ojos, no se lo diga ni por un teléfono ni por un ordenador. ¿En qué consultas o en qué situaciones pensáis, un poco hago la extensiva a la pregunta, en qué situaciones sería bueno seguir con la consulta presencial porque hay noticias o hay tratamientos o hay situaciones en las que hay que decírselo al paciente directamente? Otras no, un resultado, una analítica, vuelva dentro de un año, está usted muy bien, se pueden decir, pero hay otras no. ¿Cómo filtraríais o qué opinión tenéis un poco de eso? Bueno, yo sinceramente creo que, como decía antes Virgilio, hay poco inventado. Quiere decir que en el área privada lo están haciendo. Es decir, que ahí están haciendo un cribado de cuando se apunta al paciente para solicitar una consulta, le hace tres preguntas básicas en las que ya redirige al paciente y ahí decide si va presencial o no va presencial. Entonces, quiere decir que haciendo las preguntas concretas y correctas, con eso podría facilitar mucho. Lo que hablábamos un poco es la falta esa de tecnología, soporte tecnológico que nos pudiera facilitar, porque todos dependemos de un solo eje director, ¿no? Que dije, por decirlo de alguna manera, que nos proporciona la tecnología y que, bueno, pues básicamente sería lo que yo considero, vamos. Hay muchas más formas de hacerlo, ¿no? Evidentemente, porque los médicos saben perfectamente, según las especialidades, si pueden o no hacerlas. De hecho, en la pandemia fue un ejemplo claro en el que mucho se decidía si se llamaba o se le hacía venir al paciente, porque había que seleccionar un número muy pequeño de casos que fueran al hospital. Entonces, yo creo que ellos mismos conocen los pacientes, sobre todo ya los que vienen ya de más veces, saben perfectamente la patología. Entonces, sí que se puede. Yo totalmente de acuerdo contigo. Creo que, pero ahondaría un poquito más, ya no solamente en tres preguntas, sino realmente incorporar aquí herramientas como la que hemos hablado, la experiencia, el mapa de experiencias, qué es lo que piensa el paciente, qué es lo que quiere en un momento determinado, y eso, junto con la experiencia del profesional, llegará a una decisión. Porque ahora mismo te podemos decir lo que aquí estamos, y tú misma, porque también eres directiva, de qué situaciones consideramos nosotros como gestores o los profesionales que serían las más adecuadas. Pero a lo mejor al paciente no le parecen las más adecuadas, por lo que tú has dicho. Yo quiero que me diga el diagnóstico a la cara, y sin embargo nosotros pensamos que la consulta de resultados es una muy propicia para hacerlo telemáticamente, sobre todo si están bien. Pues a lo mejor no, porque ese paciente no se queda con el diagnóstico de que está bien y te ocasiona dos o tres consultas derivadas de ese no haberlo visto a los ojos y haberle dado el diagnóstico. Yo creo que herramientas como el mapa de experiencia del paciente está también para eso. Yo creo, por finalizar, muy de acuerdo con Miguel y con Dulce, que la clave está en dar a elegir, en tener opciones. Y efectivamente no vale todo para todo. No, ni siempre lo presencial es óptimo, ni siempre lo telemático puede serlo. Y la verdad es que en lo que yo he ido viendo con algún paciente que sigo viendo en consulta, bueno, cuando conoces a las personas, conoces a los problemas, hablas con los pacientes francamente y ellos pues te lo van diciendo. Dicen, doctor, si es para ver el resultado del análisis que está bien, pues me lo dice por teléfono o me manda un correo electrónico que ya está bien. Si es para otra cosa, pues hágame venir. Y después dar a opción también, hay otra clave que es darle la opción al paciente a no tener modelos muy rígidos. Eso me viene a la cabeza, ahora hay un ensayo, a mí me gustó mucho, de un
de un ensayo en cáncer de pulmón 3B, que son cánceres malos, de los que la supervivencia es corta, supervivencia media estándar de meses, donde la intervención hacía que la supervivencia pasara de 10 meses a 18, o sea, un cambio muy significativo. Y además te ponían la típica curva de Loughran de supervivencia, y entonces tú ves eso y dices, si esto es un fármaco, estaría aprobado pasado mañana, porque es un cambio casi disruptivo. Y no era un fármaco, era un modelo de una APP que facilitaba que el paciente pudiera interaccionar con el equipo asistencial mediando un algoritmo que decidía si había que pasar o no la llamada al especialista para que el paciente pudiera decir, me duele la cabeza, y entonces el especialista dijera, pues toca un escáner de cráneo, pues, porque no vaya a ser que aquí ya haya algo, o no me duele nada, estoy bien, dice, pues déjenme en paz. Y entonces, curiosamente, el efecto del ensayo era que mejoraba la supervivencia y además se gastaba menos, pues, porque no se hacían tantas cosas de protocolo de cada 3 meses te hago algo. Es decir, hay que preguntar, hay que tener opciones abiertas y al paciente hay que activarlo, pero de verdad. O sea, hay que meterle en la ensalada activa de toma de decisiones. Y yo te agradezco la pregunta porque el tema es apasionante. Gracias, Rosa. Yo creo que es atractivo de contestar. Te voy a decir una cosa, porque igual que decía Virgilio, que como directivo tenía la obsesión de que se pasaran las consultas, pues para mí la obsesión es conseguir que el paciente esté con su médico de primaria y en la propia consulta le podamos ver, o sea, le pueden ver los especialistas y resolverle ahí muchas veces sin necesidad de tener que venir ni al hospital, y encima tiene la garantía de que le está viendo el profesional, el médico le transmite, que es el que conoce, el que vive y el que tiene la confianza, y creo que sería, en eso yo estoy obsesionado con conseguir ese objetivo. Voy más allá en otra pregunta, perdonadme. Nosotros en nuestro hospital tenemos un poco la consulta de telemedicina con hospitales de media estancia. Pacientes a lo mejor que están en una distancia, valga la redundancia, de 90 kilómetros, que no van a traerlos para hacer un control de una radiografía por una cirugía de cadera. Se hacen voy a las pruebas diagnósticas, voy más allá. Si en ese centro se hace la radiografía de cadera, si en ese centro hay un rehabilitador que hace un médico internista que le hace la ecografía abdominal por un dolor abdominal, ¿os parece correcto? ¿Cómo veis la interpretación de la prueba por parte de una persona que esté de la ecografía por parte del radiólogo o del traumatólogo por parte de la cadera? ¿Eso cómo lo veis? Pues te voy a decir porque es una realidad, porque nosotros somos los dos, tanto Fuenfría como Guadarrama, nuestros radiólogos informan las radiografías directamente y se hace sobre la marcha. De hecho, ahora la alianza que tenemos por proximidad va alineada a que conseguir que más especialidades directamente de forma remota puedan ver al paciente sin necesidad de que tenga que venir a la urgencia. ¿Y eso lo ampliaríais a más pruebas? ¿Os parece razonable? Sí, efectivamente. Sí. Sí, hemos hablado igual que en las residencias, pues hay posibilidad, pero un hospital que tiene mayor número de pruebas o más capacidad, es que creo que muchas veces muchos especialistas esperan tener las pruebas que ni siquiera hacen ellos para tomar las decisiones terapéuticas. Entonces, que sí que creo que el abanico de pruebas, incluso que viaje la muestra y no el paciente y demás, es que sí que es lo que tenemos que tender. Yo creo que quizá ahí la clave del éxito es en formar bien a las personas que están allí, los médicos que están allí, que pudieran realizar la prueba adecuadamente, que sirva, que esté normalizada, estandarizada, para que efectivamente el médico que interpreta, el radiólogo, el traumatólogo, quien sea, ¿no?, pues pueda diagnosticar adecuadamente. Pero es que ahora lo que decíamos, la inteligencia artificial y el Big Data nos va a apoyar totalmente en esto. Es que se van a hacer los diagnósticos sin necesidad prácticamente de un especialista que haya detrás. Y se está viendo que la concordancia es bastante alta, con lo cual no debe ser un punto para desde luego decidir si tiene que venir o no el paciente. Yo creo que esa fase está un poco más superada. Otra cosa es el ámbito humano y el ámbito personal que tú hacías antes, pero la tecnología, yo creo que en el tema de las pruebas diagnósticas está avanzando muchísimo para que no sea una barrera en ese sentido. Los casos en los que has comentado tú, el traslado, la distancia, realmente el inconveniente es mucho mayor y la ventaja es enorme a la hora de evitar el traslado. Sí. Bueno, yo te digo el aspecto de las residencias, que yo no lo he comentado por no extenderme, el beneficio del no traslado de pacientes, aparte del coste, el perjuicio del paciente de la desorientación y lo que hay estudios ya hechos que el propio servicio de geriatría tiene y está muy penalizado por. Y ya por último, porque no sé si hay más preguntas, discúlpame, un poco afianzar un poco lo que tú has comentado del coronavirus. El coronavirus, el otro día estaba en otra sesión y comentaban que el coronavirus había sido una crisis, pero evidentemente nos ha dado una oportunidad. Y se han avanzado 10 años respecto a estos temas. En un año, en una,
en una crisis como esta se han avanzado 10 años. Yo creo que no tenemos que dejar la oportunidad de que eso volvamos otra vez a la época pre-COVID o a la época normal. Yo creo que este avance tenemos que seguir ahondando en él, porque de verdad yo creo que ha sido una revolución, que todos los hospitales hemos avanzado muchísimo y tenemos que incidir en ello, porque realmente yo creo que el beneficio para los pacientes es enorme. Gracias, muchas gracias, Rosa, por tus aportaciones, por un debate muy interesante. De hecho, yo me quería animar a lanzaros una pregunta a vosotros, también a los participantes en virtual, si queréis participar. Y es, bueno, estaba pensando sobre el ecosistema que puede haber en Madrid para implementar este tipo de integración. O sea, ¿creéis que hay o que debería haber una estrategia a nivel regional? ¿Qué opinión os merece? Y si no la hay, ¿creéis que merecería la pena tener esta aproximación? Hombre, yo entiendo que la hay. Madrid, yo creo que reúne una serie de condiciones para pilotar este tipo de experiencias. Es una uniprovincial, incluso organizativamente teníamos una Dirección General de Procesos Integrados, donde yo creo que se apostó precisamente por los procesos asistenciales integrados, y se apuesta. Entonces, entendemos que sí. Yo, mi respuesta en ese sentido es que sí, que se está trabajando y avanzando en ello. Que evidentemente el ritmo que desearíamos, y eso va asociado a los presupuestos, y eso va asociado a los presupuestos muchas veces, si no la mayoría, debería ser distinto, claro. Ajá. Claro. Pero yo creo que la línea es esa. Creo que experiencias de este tipo, y aún así se están llevando a cabo y con éxito, pueden ser más dificultosas en otras comunidades autónomas, mucho más, que a lo mejor la necesidad hace al monje, y precisamente por estar más distantes se potencia más esa cohesión y esa continuidad. Pero yo creo que Madrid sí está apostando por la continuidad. Sí, yo creo que te desazona un poco es los tiempos, ¿no? Un poco que los proyectos están y que, bueno, pues los tiempos al final lo que hacen es que algunos hospitales, los pudientes, los que, pues, bueno, hacen desarrollos propios o avanzan en proyectos piloto y que les permite estar, bueno, pues en una vanguardia que bueno, que fuera una cosa más homogénea, que está con sus limitaciones, pero bueno, que fuera unos tiempos de respuesta mucho más rápido, ¿no? Porque se echa mucho de menos, como decíamos antes, ¿no? Que queremos avanzar, se ha hecho un avance brutal, como decía Rosa, y ahora lo que queremos es ver ya, ¿no? O sea, si hemos visto que hay cosas de éxito, pues no digo mañana, pero bueno, en fin, un tiempo muy razonable, tuviéramos ya una teleconsulta, tenemos todos la teleconsulta para algunas cosas muy concretas, pero bueno, que es una cosa un poco más fácil de implementar, ¿no? Yo pues, voy a dar nota discordante también, Mario. Yo soy un poco ácrata ya, o sea, Yo creo sinceramente que la necesidad del cambio que lo tenemos, y en nuestro sector lo tenemos más que en otro porque vamos por detrás, nos da una facilidad. Primero, que hay otros que han ido por delante, y entonces desde el punto de vista de la tecnología no hay nada que inventar, está ahí. O sea, lo único que hace falta es adaptar su uso a nuestro entorno. La videoconferencia, la transmisión de información, el trabajo asíncrono sobre distintas plataformas, eso está, bueno, en la banca ya. ¿Cuándo fue la última vez que fuisteis a una oficina de banco? Pues no sé, pues yo fui hace poco a cancelar una cuenta, ya está, porque eso es lo único que los bancos te fuerzan a que vayas, porque si no, no te sueltan. Es decir, hay una estrategia de fondo, y Madrid en ese sentido lo tiene más fácil que otras, porque aquí tenemos pues una concentración de habitantes muy grande que hace eficiente casi cualquier cosa que se te ocurra hacer, incluso aunque sea para cruzar la vía del tren, o porque hay muchas personas viviendo en poco espacio y a poco que quite de mover a pocas personas, aunque sean pocos kilómetros, pues ya está ganando eficiencia energética y de todo. Y esto lo que pasa es que lo tenemos que ver nosotros. Esto es muy desastrario, ¿vale? Porque al final a mí me gusta también decir que en la carrera seguimos hablando del modelo hipocrático de atención al paciente, ¿no? Donde todo se basa en que tengo que sentarme delante de un paciente para escucharle, analizar su problema y hacer un planteamiento de soluciones. Y en realidad que eso está bien, que yo no lo critico en absoluto, eso está bien, claro que sí, hay muchas circunstancias en las que eso es lo que hay que hacer, pero hay otras circunstancias en las que no tienes que esperar a eso para empezar a trabajar.
O sea, porque la información crítica muchas veces es que no está en la cabeza del paciente, la tenemos nosotros en nuestros sistemas. Y sin embargo nos forzamos a esperar a que el paciente físicamente lo tengamos delante para empezar a trabajar en él. Y yo qué sé, o sea, eso, y para eso no hace falta tecnología, ¿eh? O sea, para eso lo único que hace falta es predisposición. Me parece que he escuchado antes lo de proactivo y reactivo, ¿no? La primera vez que escuché ese palabra a mí me resultó muy raro. Porque eso de que de proactivo, ¿qué es? Dice, lo contrario que reactivo. Y dice, ¿y qué es reactivo? Dice, bueno, pues que te ponen un problema y lo... Y claro, cuando te lo han puesto delante ya lo resuelves. Pero tú no vas a buscarlo, ¿no? Y nosotros no es que tengamos que buscar los problemas de los pacientes, es que tenemos que buscar sus soluciones. Y yo creo que esto es muy nuestro, ¿no? En realidad la gente está deseosa de que le resuelvas problemas. No está deseosa de vernos la cara, está deseosa de que le resolvamos sus problemas. Y en eso, pues bueno, yo creo que es muy de reflexión nuestra de profesionales, que nos está costando más trabajo que a otros. Antes de dar paso a Rosa, si me permites, algunas personas que estáis conectadas de manera virtual, si queréis hacer algún apunte, veo por aquí conectados a Javier Cobas, Sonia García, Pablo Serrano, Diego Velasco. Bueno, si hay alguien que quiere intervenir, estaré pendiente para daros paso. Y si no los veo, porque a veces aquí las manitas del monitor este que tengo me pueden quedar muy, muy pequeñas, por favor, aquí os pido ayuda para que me lo hagáis saber. Rosa, me querías comentar algo, ¿verdad? Sí, perdonad, yo quería hacer un apunte. Quizá lo que yo veo de la comunidad en Madrid es que quizá le queremos poner puertas al campo. Y en este tema no se pueden poner puertas al campo. La telemedicina, por ejemplo, en el ámbito de la e-consulta en dermatología es fundamental, soluciona el 90% o más de consultas con este sistema, siempre y cuando se aporte una fotografía. Pero claro, si la fotografía hay que hacerla con una cámara especial, subirla a una plataforma especial, la plataforma especial llevar la fotografía a través del código especial, del ordenador, del programa y enviarlo, al médico de familia no le resulta cómodo y no lo usa, porque es que no es. Cuando tú tienes un móvil donde llegas, le haces una fotografía, la nota del paciente y se lo puedes mandar por WhatsApp al médico, es que lo utilizarías mucho más. Yo creo que no sabemos, a nivel de, quizá de centrales todavía, ¿no? Aprovechar esas novedades que ya están en la calle y las utilizamos, como tú has dicho, para el banco y para cualquier otra cosa. Quizá debido a rigideces normativas, ley de protección de datos, la norma, cómo voy a mandar por WhatsApp una foto… ¿Cómo voy a hacer? Bueno, pues quizá a lo mejor hay que hacer una red de WhatsApp segura de Consejería de Madrid en el que se puedan mandar, como el correo electrónico, fotos seguras a un médico, al dermatólogo, ¿no? Y tenernos que dejar de estas complejidades, que yo entiendo que el médico de familia es que eso le resulta, vamos, imposible de asumir con el número de pacientes que tiene, ¿no? Entonces, quizá tenemos que aprovecharnos de todas las modernidades actuales que ya están puestas en el mercado, pues aprovechémoslas, ¿no? Aplicándolas. No queramos hacer una cosa tan rígida, tan estricta, que sea muy poco útil. Muy, muy buen apunte, Rosa, gracias. Pues de hecho, me ha llegado una pregunta que nos ha hecho la audiencia. Dice, ¿estamos planteando modelos o alternativas sobre estructuras sanitarias convencionales? ¿Deberíamos ser más disruptivos en el planteamiento actual de estructurar la prestación de servicios asistenciales? ¿Cómo lo veis? También, si queréis intervenir o alguien que esté conectado quiere dar respuesta, también lo puede hacer, por supuesto. Yo creo que hay que ser disruptivos. Yo creo que si no vas creando una necesidad, no te van siguiendo por detrás. O sea, yo creo que estamos acostumbrados a ser los profesionales, los pacientes, los que van por delante de la administración. Y tiene que ser así. Como vayamos por detrás, no avanzamos. Yo lo tengo clarísimo. Entiendo que compartís, os voy a sentir. Sí, es que yo creo que seguir haciendo lo mismo nos lleva al mismo sitio. Entonces, lo que hay que hacer es avanzar, ¿no? En esa línea tengo sentimientos ambivalentes, ¿no? A mí soy muy deprisas y me gusta el cambio rápido y planificar rápido, pero después en la experiencia te vas dando cuenta que a veces eso solo lo consigues en tiempo de crisis. La disrupción, por ejemplo, lo que os acabo de contar, yo eso lo he visto claro, lo he compartido con mi equipo, hemos estado de acuerdo, lo hemos intentado y no ha habido manera. Sin embargo, ha venido una crisis y entonces, bueno, lo teníamos bien analizado y ha salido adelante.
fuera de tiempo de crisis, a lo mejor no hay que obsesionarse con la disrupción. Y un poco cogiendo lo que dice Rosa, tampoco hay que buscar, tampoco hace falta tanta disrupción. Lo que hace falta es tener la conciencia clara de que las cosas a nuestro alrededor cambian y que nosotros pues debemos ir en la línea de ese cambio poquito a poco y que sea natural. Y además los cambios los tiene que proponer no el consejero, los tenemos que proponer los profesionales, pero cuanto más cerca de tocar paciente, mejor. Y lo que tenemos que tener a lo mejor dentro de las administraciones y las organizaciones es la capacidad de escuchar a nuestros profesionales y a nuestros pacientes, por supuesto, y que escuchándolos a los dos se propongan cambios, no necesariamente disruptivos, pero que nos metan en una dinámica positiva. Y en esta línea, Virgilio, de cambios orgánicos que propones, ¿por dónde es mejor empezar? ¿Hay algunas especialidades en las que tenga más sentido empezar a abordar esta multidisciplinariedad y continuidad asistencial? ¿Cómo lo veis? Por ejemplo, creo cada vez más en el equipo. Y eso también es un problema con la docencia que tenemos incluso en la carrera. En los estudios pregrado seguimos hablando en singular de la relación profesional-paciente, ¿no? Como uno a uno. En realidad, hoy en día es muy raro que un profesional pueda considerarse el único protagonista de la atención a un paciente. Trabajamos en equipo, pero vaya, de una manera dramática, con otras profesiones sanitarias y con otros especialistas y con otros ámbitos de trabajo. Entonces, el conseguir que en eso el paciente sea de verdad el que nos marque, es decir, que nuestro objetivo no es poner en valor nuestro trabajo, sino resolverle los problemas a los pacientes, y el valor vendrá detrás de esto. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos intentando utilizar la estrategia del Lean, que ahora está muy de moda, bueno, lo conocéis, ¿no? Es el modelo este de gestión o de cultura de calidad de Toyota extendido fuera de la industria. Y más que hablar de especialidades concretas, el enfoque probablemente es hablar de procesos transversales que afecten a varias especialidades. Entonces, pues hablar pues del proceso quirúrgico, ambulante o no ambulante, de la atención en urgencia o en hospitalización, o de pacientes ambulantes o en hospital de día. Yo haría el enfoque más por procesos, no por especialidades. Y me voy a meter en un charco, si me permitís, ya que estamos en una empresa que es la distribución de medicamentos, que es un proceso transversal. Sí. Y ahí os cuento también otra experiencia que es parecida. En realidad es la versión en farma, eso me parece que os lo conté alguna vez. Muchas veces nos pensamos que la resistencia al cambio o la inercia inmovilista que hace que nos intentemos no mover de donde estamos es muy propia de médicos o de enfermeros, de tal, no, es propia de todo el mundo. Yo creo que hasta el celador o cualquiera. Y en el tema de los fármacos, yo he pasado ahora de escuchar que en la farmacia de mi hospital hace falta una reforma para ampliar la sala de espera de pacientes ambulantes. Hemos pasado por fin a hablar de que lo que hace falta es un sistema mecanizado de distribuir medicamentos para que los medicamentos los pueda llevar un mensajero a donde haga falta. Y bien, discutí mucho sobre la necesidad de la sala de espera de pacientes y sobre esto estoy dispuesto a hablar lo que haga falta. Es que, como dices antes, en la pandemia pues hubo que hacerlo. Claro. Y eran mensajeros que van en la dispensación. Bueno, y lo que hay que hacer, como decía Rosa, es quedarnos con lo bueno. O sea, ¿qué sentido tiene hacerle venir a una persona a un hospital todos los meses para recoger una bolsa? Pues podíamos pensar, dice, no, eso, ese tipo de cosas solo la defiende un médico, ¿no? No, eso también lo defiende un farmacéutico, porque te dice, no, es que hay que vigilar la adherencia, no sé qué, porque así ya aprovechamos, si tiene un problema no lo cuenta, sino. Pero al final, cuando los problemas existen, los pacientes lo consultan antes de esa visita mensual, y si no los tienen, pues no lo cuentan. Y entonces, al final, ese tipo de acto de pérdida, es una pérdida de tiempo bastante notable. Y lo que tienes que conseguir es que el paciente pues tenga la medicación, y es verdad que para eso hace falta cambios legislativos de distribución, porque en fin, los medicamentos no son anchoas. Y es un buen ejemplo de consulta virtual. Exacto. Para consulta de incidencias. Totalmente. Dulce o Miguel, ¿queréis añadir, puntualizar algo más? Totalmente de acuerdo. De hecho, ya hay experiencias que se están adelantando justamente a la distribución, y es lo que tú decías. La consulta con respecto a los problemas con los medicamentos. Hay direcciones asistenciales que ya están poniendo la teleconsulta telefónica del paciente al servicio de farmacia de atención primaria directamente. Claro. A través de la unidad administrativa del centro de salud se pasa la llamada directamente al servicio de farmacia de atención primaria. Y ahora lo que estamos buscando es
si ante esa duda del servicio de farmacia de atención primaria, poder tener la conexión con el hospital en un momento determinado con el servicio de farmacia del hospitalario para resolver dudas de forma totalmente coordinada y no llevando el paciente de un lado para otro. Es que determinados pacientes crónicos que necesitan este tipo de situación es que deben recogerlo en su centro de salud, no tenían que ir al hospital a buscarlo. Claro, por ejemplo. Y la distribución sería la ruta habitual que hay en los centros de salud, llevar la dispensación de los pacientes que había un control igualmente. Y las incidencias se podrían plantear incluso. Pasa que en esto hay que buscar siempre una también otra tontada, pero que está bien, que no hay procesos de win-win, yo eso lo discuto, nadie, eso de ganar-ganar no, o sea, cuando ganan dos hay un tercero que pierde seguro, entonces lo que tienes que buscar son salidas para todos, de verdad, o sea, sabiendo que cuando tú describes un proceso como el que me dices, ¿tú crees que vas a encontrar resistencias? Totalmente. Sí, ¿y dónde? En primaria. No. Y en la farmacia. Claro, pues porque ya está. Entonces, los dos sitios. Vamos, entonces tienes que buscar, cuando se buscan el análisis de este tipo de análisis, tienes que buscar soluciones que nos dejen a todos bien posicionados y las hay, pues porque cuando tú piensas en no quitarle a nada a nadie, sino que todo el mundo aporte valor, pues al final se encuentran soluciones. Las oficinas de farmacia, por ejemplo, las de la calle, bueno, pues se están intentando posicionar, por ejemplo, ahora con los test diagnósticos y muchas cosas. Yo estoy seguro, por ejemplo, que en el control de tratamientos de los crónicos, de la optimización, la adherencia, efectos secundarios y tal, pues seguro que pueden ayudar. Pero hay que definir un entorno de verdad en el que, yo qué sé, de que todo el mundo tenga su papel, su beneficio y aporte valor. Pues muchas gracias. Recibo del chat de los asistentes en remoto otra pregunta, una pregunta que va enfocada al concepto de responsabilidad, algo tan importante y que tanto hemos hablado durante la crisis del COVID, y en concreto de responsabilidad pues que de todos los agentes del sistema sanitario para hacerlo sostenible, también obviamente del paciente. Y en este punto de responsabilidad del paciente va la pregunta, dice, ¿de qué formas pensáis que se puede empoderar al paciente para que pase a formar parte de su propia asistencia y toma de decisiones? Bueno, yo creo que eso se ha avanzado un poco, ¿no? Que realmente es la confluencia de tres aspectos distintos. Yo creo que aquí las asociaciones de pacientes tienen un papel muy importante en cuanto a la propia profesionalización de las asociaciones de pacientes y que sean ellas también las que vehiculicen al paciente al sistema sanitario. Se está haciendo mucho en ese sentido, el advocacy de las asociaciones de pacientes para prepararlos ya no solamente para formar a su colectivo, a sus socios como pacientes, sino enfrentar esa problemática a servicios centrales y al sistema sanitario, ¿no? Porque son los que realmente pueden enfrentar el problema de una manera mucho más, más adecuada, ¿no? Entonces, está claro que el paciente tiene que estar en el centro, el paciente individualmente tiene que formar parte de esa corresponsabilidad en su salud, pero también el entorno, el ecosistema que hablábamos que rodea al paciente, también tiene que formar parte de esa toma de decisiones. Y en ese ecosistema está la familia, está una serie de agentes sociales que el otro día discutíamos quién es el agente que empodera al paciente, es decir, quién es el gestor del proceso del paciente. La enfermera de atención primaria es el gestor clínico de ese proceso, pero ¿quién coordina todo el proceso sociosanitario del paciente? Y yo creo que ahí estábamos hablando en algunos proyectos, el facilitador, la familia, y dices, bueno, la familia muchas veces no se le puede cargar con la responsabilidad de ser la que gestione todo el proceso ese del paciente. Entonces yo creo que ahí hay mucho que hacer y ahí las asociaciones de pacientes pueden apoyar bastante todo ese ecosistema y desarrollar esos perfiles que faltan. Que ojalá sea así. El pilotaje que tenemos nosotros ahora, que es simplemente la diálisis a domicilio, que evidentemente es una mejora para el paciente, no tener que, pues hay resistencias de los pacientes por miedo, ¿no? Y entonces, bueno, unos están encantados porque dicen, bueno, pues no piso el hospital más que N veces,
y otro estándar. Y luego, bueno, pues cuando conoces, no hay pacientes o familias más empoderados que lo que en el medio rural. Yo no sé, bueno, aquí en Madrid pasa quizá menos, pero yo conozco el medio rural porque he trabajado en él en mis inicios y tú ibas una vez a la semana y la familia tenía que curarle cualquier tipo de cualquier cosa, prescripción que hacías, es la que le daba la medicina, la que se ocupaba de todo, la que, en fin, decir que esa sensación de responsabilidad cuando las situaciones te agobian, si tienes la posibilidad a veces un poco dejas funciones para que, bueno, resuelva los pacientes y a veces se pasan un poco en ese resuelve bueno, el paciente, claro. Resuélveme usted la vida, no solamente la salud, ¿no? Pero bueno, y un poco por ser, porque tenéis razón, pero bueno, por ser un poco disruptivo y no ser un mensaje. Yo visualizo, por supuesto, el paciente experto y ayuda a otros pacientes. Yo veo una cosa relativamente fácil de ver y de defender, que es que en nuestro sistema de información hemos hablado de historia clínica electrónica, compartida, primaria, hospitalaria, tal, y el paciente en esa historia clínica, ¿qué actor es? De momento la mayoría de las veces lo contemplamos solo como para darle un acceso muy parcial a su registro, muy, muy parcial, porque la mayoría de las cosas ni siquiera las pueden ver. Y yo creo que en el diseño de los nuevos sistemas de información el paciente tiene que ser un rol de sistema, igual que en la, y me voy otra vez a la banca, igual que en la banca en su momento no se contemplaría que en los sistemas de información nadie gestionara transferencias si no era alguien en una ventanilla, y ahora por la transferencia la haces tú con el móvil, pues en los sistemas de información sanitarios deberíamos empezar a contemplar que el paciente, hombre, no puede incluirse en lista de espera directamente de una intervención quirúrgica, no, pero hombre, a lo mejor sí puede citarse la analítica que tú le has pedido en el rango de fechas que tú le has dado a elegir y no tiene que hacerlo en un administrativo. Por ejemplo, años soñando con eso, intentando pilotos que no se pudieron poner en marcha. Y hay soluciones. Claro, claro, soluciones se puede hacer. Claro. Cambiar la cita, para en vez de dejar no acudir, claro, de cambiar la cita. O sea, otras cosas tan básicas. O registrar un dato. Si tú estás interesado en el peso del paciente, pues que te lo registre. O el azúcar. Tenemos ahora muchos sistemas, los parches, que los controles, los sensores especiales de diabetes, ¿no?, que transmiten automáticamente información. O sea, hay muchas cuestiones que, vuelvo a decir lo mismo, lo que tecnológicamente están resueltas en otros ámbitos, que solo tenemos que adaptarlas y adoptarlas. Pero hay una cuestión de concepto, que es que a nosotros nos sigue resultando raro que un paciente escriba su historia, ¿no? O sea, no lo contemplamos. ¿Por qué no? O sea, hay entornos en los que un formulario autoadministrado de consulta para consultas específicas, y sé que hay experiencias en consultas monográficas pues de coagulación y de cosas así, donde, joder, pues si tú le dejas al paciente un entorno muy controlado y dices, a ver, contésteme este formulario, pues resulta que al final llegas y lo único que tienes que hacer es un acto muy cortito, que donde además el paciente se siente bien porque he podido contar lo que hacía falta. Y eso no, y vuelvo a lo mismo, es de conceptos de profesionales. Debemos empezar a cambiar un poco la cabeza de que eso se está haciendo con APP, como decía Dulce, ¿no? De todas las patologías, ¿no? Con todos los hospitales tenemos experiencias, ¿no? Claro. Sí, pero que siempre son patologías concretas, ¿no? Sí. Sí. Que siempre son excepciones, pilotos que deberían, en mi modo de ver, hacerse más transversales, más normales, más estándar. No debería ser una excepción. Sobre todo lo de las citas y sobre todo la gestión del proceso, hombre. Se está avanzando más en el aspecto clínico que en el administrativo. Es verdad, es verdad. Bueno, eso. Muy bien, creo que tenemos una mano levantada. Diego Velasco, el director de investigación del Ramón y Cajal. Diego, te escuchamos. Bienvenido y gracias. Hola a todos. Bueno, lo primero es daros la enhorabuena por esta magnífica sesión. La verdad es que estaba aquí tomando notas. Yo estoy en otro terreno, ¿eh? Yo estoy en el terreno más del desarrollo o de tratar de desarrollar soluciones que atiendan, ¿no?, a las necesidades de los pacientes y de los profesionales sanitarios. Y estoy totalmente de acuerdo con esto que estaba comentando, ¿no? Quizá especialmente Virgilio. Nosotros nos damos de bruces con la realidad muchas veces, porque estamos haciendo validaciones con ya no sistemas de telemedicina, ¿no?, sino sistemas de inteligencia artificial que pueden apoyar
al diagnóstico, bien sea a través de la imagen o incluso a través de la voz. Bueno, recientemente aquí nos contaban unos compañeros que empiezan, ¿no?, a darse una asistencia de enfermería con asistentes virtuales como el que conocéis, ¿no?, de Alexa, que también comentabais antes. Y eso está ahí, es que es una realidad, pero nosotros cada vez ahondamos más en los pilotos y se nos quedan ahí los pilotos, no podemos hacer mucho más. Hay una gran dificultad para adoptar esa innovación, esa tecnología que está a disposición y que ha de ser lógicamente validada y tener todos los parabienes regulatorios para que tengamos la certeza de que lo que llega aporta un valor real en nuestro sistema. Ahí completamente de acuerdo, pero cuando ya lo hemos hecho, cuando ya funciona, yo no sé, quizá le preguntaría, ¿no?, a los ponentes, que no sé si es un problema, imagino que compartido por todos, pero cuando desarrollamos, por ejemplo, una aplicación, una app móvil que puede ser sencilla, en la que intentamos que participe el paciente y nos dé su feedback para que, bueno, ¿por qué no?, en proyectos como el que decía antes Dulce, ¿no?, de la diabetes, estoy convencido de que tendrán mucho que aportar y que decir, como experiencia también de usuario, ¿no?, con el teléfono móvil, para hacer algo que sea, bueno, dinámico, útil y que tenga una cierta adherencia para que nos aporte información, para que nos aporte valor. Pero cuando ya lo tenemos y lo hemos desarrollado, integrar eso en nuestros sistemas de información, al menos en la Comunidad de Madrid, que es lo que más conozco, pues es prácticamente misión imposible. Yo no sé cuál es vuestra experiencia en este sentido. La nuestra, desde luego, pues no es muy positiva. Tiene que escalar, llegar arriba del todo y a veces ni por eso, ¿no? No sé cómo lo veis o qué experiencia habéis tenido en este sentido. Pues por mi parte totalmente de acuerdo contigo, Diego. De hecho, ahora mismo estamos en un proyecto donde pretendemos, a través de un proceso transversal en dermatología, y eso que dermatología en el tema de la e-consulta va por delante de otras e-consultas, pretendemos darle funcionalidades distintas y nos topamos siempre con lo mismo. Es decir, bueno, pero si esto ya está desarrollado, si solamente es dar un clic más, pues es que hay que hacerlo. Esto de ser para todos igual muchas veces nos limita, porque es que como aquel no puede alcanzar esto que tú me estás desarrollando, pues para ninguno. Yo tengo esa impresión. Entonces, sí, pues sí, es una barrera que todos la estamos viviendo y nos cuesta. La experiencia es, yo te voy a dar un ejemplo, algún piloto que se ha hecho, ¿no?, que de esos como que cuentas, mucho más precario, porque en otros tiempos, que sí, que cuando estaba yo en el Ramón y Cajal, pues en el 2007 se generó un piloto que es el embrión de lo que ahora es la e-consulta y han pasado 15 años. Entonces, que sí, que eso es, pero por suerte, algo que después alguien redescubrió el tema y se ha lanzado, ¿no? Que si te miras la bibliografía, el foro consultor famoso que estaba allí ubicado, pues ahora se ha convertido, desarrollado y enriquecido, la famosa consulta, que es una maravilla, ¿no? Y como ese te puede hablar, pues de media docena más. Entonces, algunos ven la luz y otros quedan enterrados allí esperando que alguien lo redescubra y se atreva a implementarlo. Bueno, yo creo que no hay que desesperar. O sea, hay que porfiar, hay que seguir. Y yo ahora recuerdo el horizonte 2020. Yo eso lo recuerdo hace, ¿no?, hace 7-8 años. El horizonte 2020, vamos a hacer proyectos y de repente estamos en el 21 y el 20 se nos ha pasado y no nos hemos enterado. En esa época yo recuerdo que un consultor que nos ayudaba a definir algún proyecto de estos de europeo me explicó, dice, mira, Virgilio, en realidad los cambios que se están buscando investigar, sedimentar y tal, son fáciles, tú entiéndelo. Y yo ya ahora que tengo 8 años más y ahora tengo 58, pues ya lo entiendo mejor porque ya me veo, ¿no? Entonces, ¿cómo te gustaría a ti, como paciente, que fuera esto? Cuando te toque ser paciente, entendiendo que lo serás más avanzada la edad. Y si somos capaces de asumir los profesionales ese tipo de preguntas, pues probablemente plantearemos soluciones factibles y no tan raras. O sea, no hace falta sencillamente aplicar lo que hay. Si es que no es tan complicado. Lo que pasa es que después te encuentras resistencias o dificultades insalvables en muchos sitios.
y eso, para eso, por desgracia, pues no tengo ninguna solución. Ahí no he avanzado. No. Lo que siempre me genera duda, que hay desarrollos que se han hecho, y pilotos y historias, que eran a coste, no digo cero, porque todo tiene un coste, que es decir, luego tienes mantenimiento informático, tienes un tal, pero que se han hecho desarrollos muy potentes que luego no vieron la luz. O sea, que hay comunidades autónomas, que no es Madrid, que desarrollaron posiblemente la famosa historia electrónica de Castilla y León, ¿no? Que la desarrollaron ellos, que la brindaron al resto de comunidades, que no tenía, que era coste cero, que era luego el soporte y no se copió o implementó. O sea que a veces, bueno, a veces hay que buscar cosas más sencillas que permita que el sistema, es decir, que hay cosas que están inventadas y que a veces no tiene que pagar más dinero si significa tener algo mejor. Y que, bueno, crear en la infraestructura, trabajar en la estructura. Yo soy creyente que la infraestructura te permite, o más que la estructura de las organizaciones, te permite crecer, que es lo que no se invierte nunca. Y estructura me refiero a generar pues los datos fiables famosos, los famosos datos. Tú que estás en la investigación, ¿no? Pues te pasará los famosos datos y la fiabilidad de los datos, ¿no? Estamos siempre cuestionándonos, pero claro, es que realmente, pues, si es que, en fin, que es un tema, pues, también quizá la única solución que... Perdón, Rosa. A mí la única solución que se me ocurre, que aunque no sea una cuestión muy genérica, es la industria, nuestros socios, la gente con la que trabajamos, sea farma industria o sea otro tipo de industria más tecnológica. Bueno, somos en realidad trabajamos en el mismo entorno y buscamos lo mismo, que es la salud y el beneficio de que las personas estemos vivas el mayor tiempo posible, además, disfrutando de una vida plena. En esto se mueven siempre intereses económicos, finalmente, que son legítimos y que lo que tenemos que es verlos y verlos francamente y entenderlos. Y yo me estoy acordando ahora de los relojes, ¿no? Los relojes, los smartwatches. A ver cuánto tiempo nos queda para que de verdad, como en algunos seguros pues ya empiezan a trabajar sobre ellos, empiece a verse que, hombre, que si tienes un reloj X que te hace el registro de la frecuencia cardíaca 24 horas al día y la saturación de oxígeno y hasta la tensión, pues esos datos... lo mismo te ayudan a que esa persona que se mete en ese tipo de seguimiento pues acabe teniendo menos problemas de salud, y eso sea un beneficio para quien asegura a ese paciente, que en realidad es el Estado. Lo que pasa es que el Estado al final está tan lejos que nunca nos llega. Pero recordar que la tensión como enfermedad la descubrieron los de los seguros de vida, ¿no? Porque descubrieron que cuando hacían el chequeo de salud a las personas en una determinada época del mundo, a principios del siglo XX, los que tenían la tensión más alta les salían más caros. Entonces dijeron, vaya, pues entonces, ojo, a estos hay que poner la prima más cara. Entonces, a partir de ahí se hizo un desarrollo que al final acaban que la hipertensión se ha detectado como un sitio donde actuar para que no haya esos problemas, y al final, pues se ha beneficiado. Pero acelerar eso es muy difícil, es lo que es difícil. Sin duda. Creo, Rosa, que también querías comentar algo. Hacer una reflexión sobre el paciente. Yo creo que estas cosas no progresan por miedo, y por miedo, un miedo erróneo a pensar que el paciente no va a ser capaz de realizar algo. Es decir, en el banco no se plantean que el usuario no va a ser capaz de meterse en su cuenta corriente y hacer una transferencia. No se lo plantean, les están dando medios para hacerlo. Pero, sin embargo, en el sistema sanitario nos planteamos si el paciente será capaz de meterse en su historia clínica, poner el peso, la tensión y la glucemia que se ha cogido ese día. Entonces, creo que partimos de un concepto erróneo del paciente. El paciente es muy inteligente, porque hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una edad y las personas que vienen detrás, con todos los respetos, son por lo menos mucho más listas que yo, manejan mucho mejor la tecnología que yo, las aplicaciones que yo, y no es que vayan a ser capaces, es que son infinitamente más capaces. Entonces, ¿por qué tener el miedo de que no sepan manejar, pedirse una cita, ponerse una cita o poner una cosa en la historia clínica electrónica? No es que vayan a ponerse la exploración, que quizá no lleguen a eso, pero ¿por qué no poner un apartado de la historia clínica donde ellos metan sus autoevaluaciones de salud y ya al médico le has dado ya un pie para que pueda empezar? Yo creo que es miedo a que el paciente no sea capaz, y yo creo que es un planteamiento totalmente erróneo. Totalmente. Pues estaba chequeando que no hubiese entrado alguna pregunta más en el chat. De hecho, hay una que nos preguntan
¿Qué patologías creéis que son más prioritarias de continuidad asistencial? ¿Por dónde empezar a examinar procesos? Ay, que se me ha ido. ¿A dónde estaba? De continuidad asistencial de primaria especializada. Yo creo que lo he dejado ahí. El paciente crónico, sobre todo el paciente crónico complejo, es hacia donde hay que dirigirlo. Y el tema de primaria y especializada, yo creo que hay que empezar también a empezar a diluirlo, porque tiene que ser procesos asistenciales integrados y, por tanto, equipos asistenciales, donde la primaria es parte del equipo, la urgencia es otra parte del equipo, el hospital de día es parte del equipo, la hospitalización es parte del equipo y la hospitalización a domicilio es otra parte del equipo. Y seguro que desarrollamos otras estructuras integradas en la atención al paciente que llegará, como es la monitorización del paciente en su casa. Será parte del equipo, es todo un equipo multiprofesional. Entonces, paciente crónico complejo, porque hoy por hoy es el que demanda la mayor parte de la atención que estamos dispensando o las necesidades en salud, y por equipos multiprofesionales, procesos asistenciales integrados. Clarísimo. Gracias, Dulce. Javier Cobas ha levantado la mano. Javier, subgerente de La Paz, si no estoy equivocada. Bienvenido. Adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a los ponentes porque me ha gustado muchísimo y sobre todo me ha encantado el montón de acciones que han hecho, que muchas veces es necesario que las compartamos entre todos los hospitales para tener conocimiento de lo que se hace y ayudarnos también a desarrollos nuestros, ¿no? Yo iba un poco con la discusión anterior, que yo creo que el problema no está ni en los pacientes ni en nuestros profesionales. Nuestros pacientes y nuestros profesionales tienen muchísimas ganas de hacer cosas. El problema está en nuestros sistemas. Tenemos, por lo menos en nuestros sistemas de información, nuestra informática. Es decir, tenemos demasiadas trabas. Nosotros tenemos una conexión desde hace 6 años con niños en casa, con los niños complejos que tenemos con respiradores y demás, los tenemos conectados al hospital, pero no los podemos tener conectados a nuestra historia clínica. La tenemos capada, o sea, tuvimos que poner una línea DSL propia para que nuestros pediatras puedan ver a esos niños en otro lado. Y en cambio no podemos guardar lo que pasa en su domicilio. Nos está pasando lo mismo con los neonatos, que tenemos unos maletines y hospitalización a domicilio, que van con maletines al domicilio y en cambio podemos ver, pero una línea propia y no podemos, en cambio, integrarlos en nuestra historia clínica ni conservarlos ahí. O sea, yo encuentro que no, en el fondo, si hay una estrategia, no conocemos qué estrategia tiene nuestra comunidad. Desde el momento que tenemos 7 sistemas informáticos distintos, donde es muy difícil que nos interconectemos entre los hospitales, que aún por encima, cuando desarrollas un programa, una app que quieres con PROMS y PRENS y te impiden que puedas meterlos en la historia clínica, estamos impidiendo el desarrollo de nuestros profesionales y van a acabar quemando a nuestros profesionales. Y yo creo que tienen que ser más ágiles, tanto la OSI como Madrid Digital, como nuestra DGSIS, en toma de decisiones que perpetúan el no. Yo creo que muchas veces por miedo a que se introduzcan virus o que nuestro sistema de datos se vea perjudicado. Es lo que creo que puede ser, porque si no, no entiendo por qué hay tanta cortapisa y, sobre todo, por qué no se ha planificado el que tengamos un único sistema en nuestra comunidad. Gracias, Javier. Nos quedan unos minutos, pocos. ¿Alguna reacción breve a la intervención de Javier? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que falta planificación y visión. O sea, somos reactivos en el tema de los sistemas de información. Se desarrolla una aplicación, vamos a intentar, y lo que tenemos ya no nos sirve. Vamos poniendo parches y así no llegamos. Entonces hay que planificar y hay que tener una visión hacia dónde queremos ir para que y meter dinero, evidentemente, porque el desarrollo de esa planificación en una historia clínica, evidentemente, que no haya que ir poniendo parches en la historia clínica, ahora meto un Norus porque no soy capaz de hacerla interoperable, pues evidentemente falta esa visión, ese presupuesto y esa planificación de futuro. Gracias, Dulce. Pues si os parece, vamos a ir concluyendo. Lo podemos hacer en base al dibujo que ha venido representando, habéis ido viendo a la sesión, una imagen que pretendía
reflejar las conclusiones de todo el debate que se ha ido generando. Mientras vamos haciendo esta vista de pájaro de estas conclusiones, una frase de cierre. Por ejemplo, yo me quedo con este punto que has comentado, ¿no, Dulce? De la importancia de tener una visión, una dirección clara y los recursos que eso significa poner detrás de esa planificación para que las cosas sucedan, ¿no? ¿Una titular de cierre que queráis compartir? Que nos pueda llevar a inspirar a la próxima mejor acción que podamos tomar, dado que estamos en el programa de abrazar la acción. Yo voy a decir solo una cosa relativamente corta. Sí, por favor. Tenemos recursos si somos capaces de reinvertir lo que ahorremos, que hacemos, que no tiene valor. Es una frase más larga de lo que quería y creo que se me entiende, pero creo que se me ha entendido. Es decir, si fuéramos capaces de dejar de hacer lo que no tiene valor y gastamos eso que nos ahorramos en cosas que tienen valor, tenemos los recursos, porque gastamos mucho. Y gastamos mucho en cosas que a veces no tienen valor. Y no estoy hablando de máquinas, ni de pruebas, ni de fármacos, estoy hablando de tiempo de profesionales y de muchas otras cosas. Si fuéramos capaces de autoanalizarnos y vernos y ver esas cosas en las que gastamos que no aportan valor, estoy seguro que habría recursos suficientes para hacer estas cosas que echamos de menos. Exacto. Enfocados ahora al paciente, que ha sido algo que habéis traído a lo largo de toda la conversación, ese centro en el paciente, con estos apuntes que habéis estado dando de ejemplos muy concretos en cuanto a metodología, en cuanto a reorganización para conseguir realmente esa continuidad asistencial. También habéis hablado mucho de cultura, de la mentalidad, ¿no?, que debemos tener, abrazar y también ayudar a los equipos a subirse a esta mentalidad del cambio, creer en él y este punto de urgencia también que habéis comentado en alguna que otra ocasión. Bueno, pues nos queda un minuto. En este minuto yo os quiero agradecer muchísimo a todos los participantes, a todos los que habéis estado presentes. Un debate muy enriquecedor, lleno de ideas que estoy segura que nos van a llevar a esa acción que buscamos, a ese cambio con impacto que todos queremos para la sostenibilidad del sistema. Gracias, un lujo con estos asistentes de tan alto nivel. Y simplemente me queda emplazaros a la siguiente sesión del programa. La siguiente sesión será el 18 de noviembre a las 5. Tiene como objetivo y título el Buscando la innovación. Y aquí queremos dedicar esa sesión a la tecnología como aliada en la práctica asistencial diaria. Os esperamos el 18 de noviembre. Muchas gracias y que paséis una buena tarde. Gracias a todos. Gracias. Ya el vídeo de salida.